¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al pesaje de la primera jornada del Campeonato de España Individual de Pesca Submarina, el campeonato número 65 masculino y octavo femenino. En primer lugar, nos gustaría agradecer a todas las personas que altruistamente están consiguiendo que todo esto sea posible, la gestión, la organización del campeonato, antes, durante, los participantes y el público. Muchas gracias. Yo soy Carlos Toma, responsable de comunicación del Departamento de Pesca Submarina de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, y hoy quería presentar estas magníficas instalaciones del Club Náutico El Cano en la estupenda ciudad de Cádiz, que este año acoge este Campeonato de España de Pesca Submarina. Este año, por primera vez, emitiremos un streaming con una mesa de comentaristas que tanto aquí como en casa podéis seguir conectados a internet y contestaremos también a las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias a Noemí, Pedro, Ricardo, Javi, que han organizado este streaming, han hecho posible que nos podamos conectar a YouTube y todo el mundo pueda seguir este pesaje. En esta mesa de comentaristas contaremos con personalidades de la organización, contaremos con pescadores y vamos a poder seguir el pesaje de la jornada de hoy y el pesaje de mañana. Hoy, en particular, contaremos con Guillermo Ferreiro, Samuel Tomás, con David Fernández Montero, con Santi López y con Manlén Sart para el pesaje femenino. En primer lugar, presentamos a Guillermo Ferreiro, que es el presidente, el responsable del Departamento de Pesca Submarina de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Y nos gustaría, pues, en primer lugar, agradecer a los patrocinadores y organizadores, a la propia Federación Española, a la Federación Andaluza, que ha hecho un estupendo trabajo, Iberdrola, el Consejo Superior de Deportes. Y bueno, buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal estás? Mira, a ver si enciende el micrófono. Ahí, volumen, sí. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal estás? Los pescadores acaban justo de llegar con sus pescas aquí a las instalaciones. Ya podemos ver la cantidad de buenas piezas, la calidad de las piezas que van a presentar.
Y bueno, Guillermo, háblanos un poco, por favor, de qué es la pesca submarina, pensando no solamente en la gente que ya es avanzada en este deporte, sino también en los que puedan ser principiantes y gente que no conozca. ¿Qué es la pesca submarina? Cuéntanos un poco. Bueno, no voy a contar lo que es la definición de la pesca submarina, pero decir que la pesca submarina es de la pesca recreativa, la modalidad más selectiva que pueda haber, dado que nosotros fijamos nuestra mirada en un pez que es el que queremos capturar, evitando así cualquier captura accidental. Exactamente, todas las piezas que se van a presentar hoy aquí han sido pescadas porque el pescador quería pescar esa pieza. Eso es lo que llamamos, ¿verdad?, la pesca selectiva. No hay un descarte al final de la jornada, no hay descartes accidentales por capturas indeseadas. Muy bien, tenemos que comentar que todo este pescado se va a donar también a los comedores sociales de la ciudad de Cádiz. Vamos a hacer un pequeño repaso, muy rápidamente, de lo que ha sido el reglamento de esta jornada y de la jornada de mañana. Guillermo, pues tengo delante el reglamento particular de este campeonato. En este campeonato que se está organizando aquí en el Centro Náutico El Cano. Todos sabemos que, bueno, los participantes han tenido disponibles estas instalaciones durante 7 días para hacer el reconocimiento de las zonas. Recordemos que en esta modalidad deportiva el pescador no entra al agua, digamos, el día del campeonato por primera vez, sino que hace un reconocimiento previo para encontrar posibles capturas que el día del campeonato pues pueda presentar en la prueba. Recordemos que, bueno, ayer se hizo la presentación, la reunión técnica, se leyó el reglamento a todos los participantes. Además, tuvimos una recepción en el Ayuntamiento de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz se ha volcado con la Federación Autonómica Andaluza para la organización de este campeonato. Y, bueno, pues tenemos 2 zonas de competición. Realmente eran 3 zonas, una reservada para si hubiésemos tenido mal tiempo, pero cuestión que no va a ser necesaria porque el tiempo ha sido muy bueno, ¿verdad, Guillermo? Sí, la zona de reserva no se va a utilizar ni se utilizó hoy ni se va a utilizar mañana, dado que las previsiones son de buena mar y de buena climatología, con lo cual no hará falta echar mano de ella. Ha bajado el viento que ha habido estos últimos días, el agua debe estar también más clara, ahora nos comentarán los pescadores. La competición se realizará en 2 jornadas, el día de hoy y el día de mañana, con una duración cada una de ellas de 5 horas de pesca. Comentábamos que no va a haber problema por mal tiempo, porque el tiempo está siendo fantástico. En la orilla se pueden pescar en bajo, se pueden pescar a profundidad, hay espacio para todos los pescadores. Y comentar que la composición de este comité, de competición, está formada pues por Guillermo Ferreiro, que es el responsable del Departamento de Pesca Submarina de la Federación, es el comisario nacional de esta competición. Tenemos un comisario general también que es José Manuel Sal, también que es José Manuel Segura, Pepe de la Federación Andaluza. Y tenemos también un director de prueba, que es Moisés Romero, Moy para todos los amigos, que está encargándose prácticamente de que todo salga fantásticamente. Primer asistente de comisario nacional, Ana Cimentada, también del Departamento de Pesca. Tenemos coordinadores de seguridad, Miguel González de la Calzada, responsables de pesaje, Luis Pedro Bautista, responsables de inscripciones, José Enrique Braza, responsable logístico, tenemos a José Fernández, tenemos también logística en el mar, Miguel Gómez de la Calzada, disculpad, tenemos a un responsable de protocolo, que es Manuel Fernández, y básicamente podemos decir que las piezas se van a presentar en 3 categorías diferentes, se han dividido en 3 grupos, el grupo 1 son las piezas, digamos, de las especies más comunes, que son piezas que tienen que pesar al menos 500 gramos y solo se pueden pescar 10 piezas de este tipo de... solo se pueden pescar, perdón, 10 piezas por especie, pesando esos 500 gramos mínimo. Pueden presentarse piezas de menor peso, pero si tienen un peso inferior a los 350 gramos, que es el 70% de ese peso mínimo, pues esas piezas penalizarán. Son piezas como pues prácticamente todas las especies que nos podemos encontrar en esta zona: aguja, ligote, pez ballesta,
Besugo, Bonito, Breca, Brótola, Caballa, etcétera. Todas las piezas que veremos probablemente en este pesaje. Y después tenemos un grupo 2, que son piezas que han de tener un peso mínimo de 3 kilos, 3.000 gramos. Y solo se permite una captura. Estas especies son los meros, las corvinas y las serviolas o peces limón. El grupo 3 de especies es el grupo que corresponde a los congrios y las morenas, y en este caso pues el peso mínimo ha de ser de 2.000 gramos, 2 kilos, y se permite capturar hasta 2 piezas para completar el cupo de la especie. Recordar también que en el grupo 2, Guillermo, me corrige si me equivoco, en el grupo 2 solamente se puede pescar una pieza y no puntúa como especie, no tiene la bonificación de especie. Sí, correcto, ¿verdad? Se podrá pesar, o sea, podrá pescar una pieza por especie, aunque hemos dicho meros, se podría pescar una pieza por cada especie de mero. Vale, podría ser pues un guaza, o podría ser un falso abadejo, o podría ser una cherna, por decirlo difícil, pero podría ser una cherna. Entonces, pero muy solo bien. Una pieza de cada especie, con lo una cual tampoco cada... tendría bonificación por cupo. Las bonificaciones son, tenemos una bonificación máxima de 1.000 puntos por especie. Cuando se pesca una especie diferente, eso puntúa 1.000 puntos más. Hay bonificación también por cada pieza que se presenta válida son 500 puntos, y completar un cupo supone 2.000 puntos. Se me escucha bien así, ¿verdad? Perfecto. Bien, luego además recordemos que tanto los meros como las corvinas, como los peces limón, pueden tener pesos muy, muy elevados, y para evitar que con una sola pieza se hagan muchos puntos, pues se ha limitado a 1.000 puntos la puntuación máxima. 10.000 puntos. 10.000 puntos la puntuación máxima que puede tener una sola pieza, por peso. Básicamente este es el reglamento del día de hoy y del día de mañana, y pues solo me queda presentar ahora mismo a Samuel Tomás, que todos le conoceréis, creemos que es la persona ideal para... Carlos, un segundo, si me disculpáis, yo me retiro, sí, para la mesa de pesaje, me despido. Muchas gracias, Guillermo. Y quería dar las gracias desde aquí al Ayuntamiento de Cádiz por brindarnos sus instalaciones y acogernos en su ciudad, ¿vale? Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Guillermo procede ahora a pasar a la mesa de comisarios para controlar el pesaje. Os decía que Samuel Tomás, pues, es la persona ideal para estar aquí con nosotros. Ha sido campeón de España en estas aguas, precisamente en el año 2012, en el 2014. Tiene un palmarés extraordinario, subcampeón euroafricano, campeón del mundo por selecciones. Vamos, además de ser un grandísimo pescador, veníamos hablándolo, es una de las personas más queridas en el mundo de la pesca submarina, una persona muy extrovertida, amigable, todos le conocéis. No hay más que ver el recibimiento que está recibiendo aquí en Cádiz, todos son abrazos, ¿verdad? Quizás es porque no compites en esta ocasión, sino... ¿Coges este micrófono? No compites... Este puedes hablar directamente. Sí. Samuel, hoy no compites, pero has seguido el desarrollo de la prueba porque has hecho de barquero. Primero, buenas tardes. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta primera jornada? Cuéntanos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un poco raro verlos todos desde detrás de la barrera. Pero bueno, está acompañando a Óscar Cervantes, y la verdad que he visto el agua muy buena. Yo creo que se ha cogido tanto pescado porque las condiciones eran para esta zona verdaderamente buenas. Visibilidad, tenían 5, incluso 10 metros en algunos sitios. Sí que es verdad que hay zonas que nunca se limpian, aunque haya levante y están tapadas, pero las aguas han estado muy, muy buenas. Muy bien. O sea, la jornada ha sido ideal, ¿verdad? Una jornada de pesca ideal. Todos los pescadores han venido morenos y han venido contentos por las piezas que traen, ¿verdad? Y sí, y nada de marea. Estaba la mar parada hoy. Qué rarísimo. Estupendo. Yo veía a los barqueros que no nos movíamos con las barcas. Yo, qué gusto de día. La verdad que ha sido un día de... ¿Es lo que llamáis aquí el reparo, puede ser? No. Ha habido un reparo permanente, porque no ha habido marea. Está todo el día parada. Muy bien, muy bien. Simplemente, antes de empezar con la pesada, recordar que estamos siguiendo el chat del YouTube, con lo cual, si alguien deja un comentario y somos capaces, podemos responderlo, lo haremos con mucho gusto. Entonces, el pesaje va a comenzar, en primer lugar,
Se ha hecho un sorteo en el día de ayer. Ya sabéis, los pescadores pues están enumerados según la inscripción. Y en el sorteo, el primer pescador, vamos a proceder al pesaje de la modalidad masculina, el primer pescador que va a pesar sus piezas es Jaime Heras. Perdonad, ha habido un cambio de planes, no tenía yo bien organizado el planning. Disculpadme, se va a proceder en primer lugar al pesaje de la modalidad femenina. Dadme un minuto que abro yo el listado ahora. Vale, perfecto. Entonces, en primer lugar, el pesaje lo va a realizar Isabel Arroyo de la Federación Gallega. Un aplauso, por favor. Se está procediendo a abrir el saco. El saco está precintado, se ha entregado precintado y en este caso la pescadora tiene que controlar que sea su saco y que se está abriendo de tal manera que se trace perfectamente, se tracen sus capturas. Efectivamente. Tomás, ¿puedes hablar tranquilamente? Buenas. Comentar que para verificar el pesaje de todos los pescadores tiene que haber dos pescadores que se eligieron ayer. Que son Santi, creo que estáis Santi. Santi López y Yaiza Romero. Yaiza Romero, que son los que comprueban que se haga correctamente el pesaje. Efectivamente, ya estamos pesando. Tenemos un borriquete de más de un kilo 124 gramos. Otro borriquete que pesa 400 gramos, esta pieza quedaría fuera. Estamos viendo desde aquí que pueden ser sargos breados o. Dos sargos breados y demás, que creo que dan el peso los dos. Sí. Vamos a ver, ese. ¿Dónde pone peso? Ese ha pesado. ¿Dónde pone peso? Ahora. No ha dado el peso, 430 gramos. Esa pieza queda fuera. No, sí, es algo real. Ese. El breado. Es que era borriquete, ponía borriquete. Vale, pues había un borriquete que sí que ha dado el peso. Vamos a ver si vemos ahora en la clasificación, en la pantallita pequeña que tenemos, vemos cuáles han sido las piezas. Estamos estrenando una aplicación que nos permite calcular los puntos de cada participante automáticamente. Se van introduciendo uno a uno los pesos de las especies y automáticamente recibimos la puntuación total. En este caso, la puntuación de Isabel Arroyo han sido 6.864 puntos. Muy bien. Tiene con 6.864 puntos el 100%, es decir, ella es la que más peces, más puntos ha recibido. Está en primera posición de momento. Continuamos con el pesaje. Después de Isabel, va a pesar con el dorsal número 6, Rocío Benítez, de la Federación Canaria. Estamos desprecintando el saco. Presenta 1, 2, 3... Tres borriquetes y un breado. Tres borriquetes y un sargo breado. Pesamos la primera pieza. Puntuales. 554 gramos, efectivamente, es una pieza válida. El borriquete también, 624 gramos. Esta otra pieza no ha puntuado, el borriquete. 530 gramos, 70 gramos la última pieza. Han sido un total de cuatro piezas, pero solo tres puntuables. Esto hace una puntuación de 5.248 puntos. Rocío se coloca en la segunda posición momentánea. Un aplauso, por favor. Con el dorsal número 7 va a pesar Laura González.
Laura González, de la Federación Andaluza, del club en Almádena. Estamos desprecintando el saco y presenta, vamos a ver, cuatro piezas. Ah, tres borriquetes y un sargo. Un sargo picudo, efectivamente. Ese borriquete es bueno. Sí. 662 gramos, buena pieza. El segundo borriquete también, ha pesado más de 500, 504 gramos justo. Otro borriquete de 716 gramos. Y el sargo picudo, que tiene un peso de 492 gramos. Qué pena, se ha quedado apenas por 8 gramos fuera. Un aplauso, por favor. Samuel, tú que conoces estas aguas, esas piezas, ¿dónde las han podido pescar? ¿En la orilla? ¿Han pescado profundo? Bueno, yo imagino que han pescado en la orilla. Aquí, en el fondo de los 10 metros por la orilla, hay mucha variedad de especies. Puedes coger todo lo que hay en el mar. Más honditos pueden ser más grandes, pero menos variedad. Muchas gracias. Con el dorsal número 1 va a pesar Malén Sar, de la Federación Balear. Malén Sar, recordemos, un aplauso, por favor. Es campeona del mundo actual. Presenta un buen saco de peces. Estamos intuyendo alguna pieza de buen porte. O algún congrio morenas. Es un todoterreno, ¿eh? Sí. Vaya saco increíble. Hecho. Vaya saco hecho. Increíble. Muy buenas piezas. Bueno, borriquete lleva. Piezas. Hay un borriquete de muy buen porte. Cinco borriquetes. Siete, ocho. Vamos a ver si hace el cupo de borriquetes. 9. Efectivamente, tenemos una bonificación por un cupo de borriquetes. Si entra todo, porque hay uno ahí que tiene un poco dudoso. Tiene buena pinta. Vamos a ver el peso de alguna pieza, ¿verdad? Hay borriquetes muy, muy grandes. Ha hecho también un berruato y dos tordos. Una pejerita muy variada, muy, muy buena. Muy buena. El primer borriquete ha pesado 2 kilos, 190 gramos. El segundo, 1 kilo, 72 gramos. Pasa sobradamente los 500 gramos. 1 kilo, 114 gramos. 664. De momento todas son válidas. 870. Otro borriquete de 686 gramos. Si y entra. Ahora las que son un poco más dudosas. Sí que entra todo. Entran, sí. 574 gramos. Muy bien. Y 528 gramos. Muy bien. Tenemos un cupo de borriquetes. Cuatro peces ballesta. De buen porte también, con un peso de, ahora nos lo dirá la pantalla, 828 gramos pesa el primer pez ballesta. ...940 gramos... otro pez ballesta de 844... todos válidos. Dos sargos breados quedarán el peso. 1 kilo 206 y también de buen porte este otro. 568 gramos. Samuel, era importante pescar hoy los peces ballesta. Hombre, es un pescado que si das con ellos es un bonus porque van en mandos muy grandes y se coge muy rápido. Entonces, pescado siempre es pescado. Se han visto, ¿no? Por lo sí, que sí, sí. Y mucha gente los ha visto y hay menos 5 o 6 personas, pescadores que han hecho el cupo. Y eso es un bonus que da una alegría vértelo. Muy importante, sí, ya lo creo, ya lo creo. Muy bien, estamos pesando ahora mismo un borriquete que debe ser dudoso. No, borriquete no. No. No, porque un berruato. Ah, un berruato, sí.
Estamos comprobando si ese verrugato da el peso. Son 504 gramos, es una pieza válida. Ahí tenemos un tordo, 600 gramos. Y 504, todas las piezas válidas. Muy bien, fuerte aplauso, Malén. Malén se coloca en primera posición. Ha hecho una pescadaza, Malén. Ha hecho 34.138 puntos. Una muy buena pesca, muy buena pesca. Como decíamos antes, que Malén es un todoterreno, ¿verdad? Puede pescar en el Mediterráneo, en el Estrecho, en el Norte. Ganó el año pasado en Cantabria. Ha ganado el Campeonato del Mundo en el Mediterráneo. La verdad que una todoterreno. Siempre apoyada también por Sebastián. Sebastián es otro crack, ¿eh? Efectivamente. Ha cedido su plaza este año para acompañar a Malén aquí. Y la verdad que, olé. Muy buenas piezas. Hacemos la foto. Enhorabuena, Malén. A continuación, con el dorsal número 2, va a pesar Mónica Doñate, de la Federación Valenciana. Aplauso. Malén, cuando puedas, acércate aquí a la mesa cuando acabes de firmar, por favor. Gracias. Muy bien, abrimos este saco, otro sargo breado de muy buen porte. Estamos viendo... También muy buena pesquera. 3, 4, 5, 6, 7 piezas, buenas piezas. Muy buena pescadora, ¿verdad? Sí, Mónica es muy buena pescadora y ha hecho, la verdad, que una pesquera muy bonita. Muy buena, sí. Dos hurtas. Sí, ocho peces. Ocho peces. No, ocho no. Dos. Estamos pesando. Tenemos pintos buenos. Un pinto. Dos maragotas de más de 500 gramos. Vamos a pesar. Malén, por favor, siéntate. Si no te importa que te entrevistemos. Nada, cinco minutos, lo que tú quieras. Coge, por favor, el micrófono y cuéntanos, si no te importa, cómo ha sido la jornada de hoy. ¿Qué condiciones te has encontrado? ¿Has visto los pescados que buscabas? ¿Cómo? Puedes hablar. Bueno, he empezado en unas marcas que me habían dado confianza esos días y el agua más o menos estaba más o menos clarita. Pero a partir de las 11 ha entrado un agua sucia, sucia, sucia y había que acertar, o sea, tiraba por tirar. Perdona, Malén, acaba de el pesaje de Mónica. Está pesando todas las piezas. No, una pieza queda fuera. Mónica se coloca en segunda posición con 13.532 puntos. Buena pesca. Perdona, Malén. No, pues eso, que una vez que ha entrado el agua sucia, pues veía muy poquito y la verdad es que casi tiraba al bulto y bueno, y acertado. La alegría que da cuando disparas y hace la varilla. ¡Ay! No lo sé hacer, ¿eh? No lo sé hacer. Pero bueno, eso es lo que ha pasado, nada más. No tengo que decir. ¿Y algún pescado grande se te ha ido o algo, Malén? No, una morena sí, una morena de peso sí, pero bien, porque también ha sido en el momento de agua sucia. Y la he clavado y cuando estaba a punto de llegar a la barca arriba, pues se me ha desclavado. Ah. Pero le tenía un poquito de miedo. De miedo. Pánico. Un poquito sí, porque, pero era grande, ¿eh? Daba el peso, seguro. Procedemos ahora... Pero bueno, no pasa nada. Pero un segundo, vale. Procedemos al pesaje ahora del dorsal número 3 de Yaiza Romero, de la Federación Vasca, que también trae un buen número de piezas que estamos viendo desde aquí. No acertamos a contarlas. Pero sí que tenemos borriquetes, tordos... Ah, pues mira, lleva piezas. 14 piezas. 14 piezas. Comprobaremos si son válidas. Hay una hurta ahí que puede, habrá que pesar. Cuatro borriquetes. Ese da la talla, seguramente. Esperad, yo creo que se está... Guillermo, no hemos cambiado de competidora, Guillermo. Guillermo, creo que no hemos cambiado de competidor. Un segundo, por favor. Todo esto es el directo, la aplicación es nueva. Estábamos todavía en la aplicación con Mónica Doñate.
Bueno, que Malén tenía hambre. Malén tenía hambre, sí. Si quieres te liberamos para que vayas a comer. Por favor, gracias. Nos han preparado unos garbanzos con choco aquí, fabulosos, estupendo, que aproveche. Muchas gracias, Malén. Y también querrás descansar, que ha sido una jornada muy intensa. Ahora sí, estamos pesando la pescada de Yaiza. Tenemos dos borriquetes de 620, de 726. Bueno, este tercero pesa menos de 500, queda fuera, lástima. Un borriquete de los queda fuera. Buena. 534 gramos la hurta, ha entrado, muy bien. Vamos a pesar una corva. 654 gramos, es una pieza válida también. Otro pez ballesta que va a dar el peso con seguridad. Han sido 948 gramos. Buena pieza. Ahora los lábridos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lábridos, 5 maragotas. De momento, válida, sí. Una de casi un kilo, sí. 742. Estas piezas son... ¿Por dónde se mueven? ¿Por aquí a pocas profundidad? Sí, se mueven poquita profundidad en piedras. Si hay algo de alguita, de pues, un poquito de... En mi casa más posidonia, pero aquí no hay posidonia, hay un tipo de alga de aquí del estrecho. Están siempre cerquita de ellas. Muy bien. Enhorabuena, Yaiza, que se coloca con 19.736 puntos en la segunda posición. Muy bien, a continuación, con el dorsal número 4, tenemos a Isabel Arroyo. Vamos a buscar su saco. Isabel, ¿sabe? ¿Perdón? ¿Sandra? Yaiza va a hacer una fotografía con las piezas. No he entendido si igual el listado que tengo yo se ha actualizado. Yo tengo en la cuarta, el dorsal número 4. Mira, Sandra Osorio. Isabel. Sandra Osorio. Ah, vale. Muy buenas piezas. Sandra con su barquero. Dos morenas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Dos cupos, sí. Si entra todo, dos cupos. Sí, sí, tenemos dos cupos de morena y de congrio. De entrada, y también estamos viendo muy buenas piezas, muy variadas también. Jaime. Tenemos en la mesa Jaime Heras, por favor, cuéntanos un poco qué tal ha sido tu jornada de pesca. Ahora, perdona, no tenías el micro con sonido. Bueno, pues empecé por... ¿Está arriba? Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues empecé por las ballestas, que tenía unas pocas ballestas vistas, y al final había un bando un poco más grande de lo que esperaba, y conseguí hacer el cupo en 10-15 minutos, fue bastante rápido. Muy bien. Y luego pues me dediqué a mirar marcas de pescado variado, que creo que era la estrategia que había que hacer. Coger picudos, coger breados, coger mares franciscas, alguna hurtita. Y empezaron a fallar marcas. Miré marcas buenas de burros, no había ningún burro. Y bueno, no era el objetivo de hoy, porque el objetivo yo creo que era hacer 32, 33, 34 piezas. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, ya no se puede hacer más. O sea, que bien, y a esperar para mañana. Muy bien, ha estado muy bien. ¿Qué tipo de pesca has practicado? ¿Has pescado profundo? ¿Has pescado en la orilla? ¿Un poco de todo? No, lo más hondo 20 metros. Y para hacer muchas piezas hay que ir a orilla. Y de hecho, a mí personalmente me ha fallado bastante la orilla. Algunas personas que conocen un poquito más la zona puede controlar más.
Pero a mí la orilla hoy no se me ha dado nada bien. ¿Pero había pescadito por la orilla hoy? ¿Servía más que otros días o...? Nada, alguna pieza quieta, sapo, alguna rajita de sargo, el congrio, pero poco más. ¿Y el agua estaba buena? El agua estaba cristalina para lo que es Cádiz. Y nada, mañana más. Así que suerte para todos mañana. Estamos viendo la pesada de Miguel Ángel, Miguel Ángel Cervantes, que tiene muy buenas piezas. Págamelo, por favor. Gracias. Muy buenas piezas. Vemos las dos morenas, que parece que están vivas todavía, y dos congrios. Por lo que vemos, prácticamente todas las piezas han entrado. Una que no. Tenemos el cupo de maragotas. No llega. Hay una que ha fallado. Qué pena. La morena sí que dan la talla. Uy, esta por poco, pero entra. Y los congrios estarán también en torno a esos poco más de 2 kilos. Uno de ellos igual llega a 3 kilos. Por los pelos entra, muy bien, 2 kilos 53. Y el otro congrio también es válido. Miguel Ángel Serantes está finalizando. Sí. Está finalizando su pesaje. Yo he dicho antes Cervantes, disculpadme, en la lista que me han pasado estaba mal escrito. Miguel Serantes. Vamos a pesar en la última pieza, que es un sargo breado. Muy buenas piezas, muy buen número. Muy buena de pesquera, piedras. Muy buena, muy buena. Muy bien, Miguel Ángel, 52.004 puntos. Se coloca en primera posición. A continuación, con el dorsal 25, va a proceder a pesar Aitor García, de la Federación Vasca, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Otro pescador del Cantábrico. Os recuerdo a los competidores, a los pescadores, por favor, cuando os hagáis la foto, colocaros delante del fotocol, colocaros en la zona que está marcada en el suelo, en la cruz, por favor. Gracias. Aprovecho este momento porque me han comunicado que ha habido un problema de conexión y ha habido unos minutos en los que se ha perdido esa comunicación y no hemos podido emitir el streaming. Cruzamos los dedos para que no suceda de nuevo. Ahora ya debería estar funcionando, efectivamente. Hay varios comentarios en el chat. Insistimos que estamos controlando el chat de vez en cuando y si hay alguna, pues la responderemos con mucho gusto. Vamos a proceder a pesar el saco de Aitor, que presenta un saco bastante completo. Puede que haya algún congrio también. Vamos a ver. Pues no hay congrio, son todo piezas. Un saquito bien lleno, ¿eh? Para bien lleno de un buen número de piezas. Una lisa. Las lisas también muy importantes, fáciles de pescar. Cuando hay lisas, claro. Son muy fáciles, pero cuando no hay, que cuesta mucho encontrarlas. Se pierde mucho tiempo con ellas si no hay cantidad. Claro. Tenemos dos sargos breados, uno de muy buen porte. Una salpa. Tenemos borriquetes también. Una morena. Efectivamente, una morena. Y una serie de maragotas que pesaremos. El breado es muy buena pieza. Vamos a pesar primero los borriquetes. Son 6 piezas. Con 4 sargos breados y una dorada. Una salpa, la primera que sale del día. Sí. Una salpita. Una salpa pequeña.
suelen ser de buen porte cuando se pescan, ¿verdad? Sí. Y es una pieza que puntúa mucho. ¿Qué? No está muy valorada culinariamente, pero es una pieza que en campeonatos es abrir muy interesante. Abrir un cupo es una especie, es fundamental. Son muchos puntos, 1000 puntos. Todos los, un borriquete queda fuera por muy poquito. Vamos a pesar los argos breados. La pieza mayor probablemente de Aitor. Casi 2 kilos el sargo breado. Nos están comentando que no es raro que no se haya visto un cupo de lisas, y eso es porque no se han visto en la jornada de hoy. Ni mirado en zonas, han visto, están muy desaparecidas. En poquita agua se ve alguna suelta, pero es muy lento ir detrás de ellas. En este caso se presentan 4 lisas, mujiles. Otro tordo del Barça. Otro tordo del Barça, que es otra especie diferente a la maragota, ¿verdad? La maragota. Por lo tanto, puntúa también como especie. La salpa. Por muy poco queda fuera. Queda por muy poquito, la salpa queda fuera. También queda fuera el, ¿cómo lo llamaba? ¿La maragota del Barça? Sí, tordo del Barça. El tordo del Barça. Y un siempre sargo. Están ahí, pero que llegue a los 500 gramos cuesta. Sí. Esta le faltaba poco, por lo tanto sería probablemente un pez adulto, ¿no? Si no se ven de ese porte. Este sargo queda fuera también. Vamos a pesar la morena. Muy bien. Entra. Tenemos una morena válida. Pesamos una dorada. Casi 1 kilo. Buena dorada. Un aplauso, por favor, para Aitor. Enhorabuena, vamos a hacer la correspondiente fotografía. Es difícil, ¿verdad?, para la gente del norte adaptarse a estas aguas, son muy diferentes. Sí, porque aquí no influye tanto la marea a la hora de subir pescado a comer como en el norte, y es muy difícil acostumbrarte. Tanto los que vamos de aquí a allí, los que vienen de allí a aquí. Es muy buenas piezas. Muy bien, a continuación, con el dorsal número 26 de la Federación Catalana, Eloy Martínez, otro veterano también. Otro veterano de los veteranos, que va con su hijo de lanchero, que eso tiene que ser todo un lujo. Gran pescador, uno de los primeros profundistas también, gran profundista. Te puedo asegurar que fue el que abrió el botijo del péndulo. Sí. Del péndulo Mollar. Ha presentado 2 sacos repletos de peces. Vamos a ver si podemos ver. Estamos viendo que era una hurta. Un borriquete. Un borriquete, un borriquete hermoso. Muy grande, efectivamente. Sí. Javi, si nos pincha. Bueno, claro, nos estás pinchando los peces, pero no los vemos porque está. Vale, que tenemos desde esta posición dificultad para ver las piezas, pero estamos viendo que probablemente tengamos un cupo de borriquetes. Además, de muy buen porte. Muy buen porte, sí, y los reales también. Muy buenos.
y los sargos breados también. Tiene Tenemos un par de picudas. Una picuda y el otro parece un sargo blanco normal. Sí. Especies diferentes. Así, hay otro sargo por ahí. Sí. Otro breado. 8 breados que darán la talla probablemente. Apenas ha quedado a 2 de hacer el cupo. Ahí se ve una urta hermosa. Una urta, se le ve la cabeza, ¿verdad? Por la cámara. Sí. Un borriquete muy bueno. Más de 3 kilos. Borriquetazo. Muy buena pieza. Y otro también de buen porte. Me está, voy a aprovechar ahora que tenemos tantas piezas por pesar, que me está preguntando David García que si podemos explicar la importancia de la variedad de las especies y si se puede preparar eso viendo zona. Efectivamente, ¿qué opinas? Las especies son muy importantes porque cada especie diferente son 1000 puntos más. Es muy, o sea, a mí me encanta ir a las especies porque da mucha puntuación y también hace que el pescador exprimirlo porque... Es tan, o sea, tienes que tocar tanta variedad de fondos, de tipo de pesca para hacer especies, que yo la bonificación la subiría un poquito más. Sí, la subiría algo más, porque ahí está el arte de saber, porque coger una borriquera y matar 10 borricos, si está ahí, no estaría difícil, pero hacer 15 especies diferentes, eso es un arte. Entonces, sí. Muy interesante ese razonamiento, sí. Darle más puntuación a las especies diferentes porque se pesca de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Te toca diferentes cuotas de profundidad, claro. Tipo de pesca. Se demuestra la adaptación del pescador. Una de las hurtas estamos viendo ahí desde muy buen porte también. David, siéntate. Sí, se va a sentar ahora. Por aquí. Se va a sentar ahora con nosotros David Fernández Montero para comentar la jugada. ¿Qué? Ahí tienes el micrófono. Buenas tardes, David. Muy buenas. ¿Qué tal ha ido la jornada? Cuéntanos. Bien, la verdad es que ha ido bastante bien. Ha sido una jornada complicada en el sentido de que he tenido que improvisar. Porque el trabajo que tenía preparado no se podía pescar, el agua estaba muy turbia. Y al rato de empezar el campeonato ya me he dado cuenta que no valía de nada y que había que, pues eso, improvisar sobre la marcha. Por suerte tengo bastantes recursos y bueno, un boquetito, un pescadito aquí, otro aquí, otro aquí. Y al final ha ido bien. ¿Y David? ¿Podría ser que hubiese más gente este año por la orilla que te entorpecía en los sitios? ¿Puede ser? Sí, muchísima más gente que normalmente se acumula de por sí en la orilla y al final, claro, los recursos son los que son. Cuando tienes que repartir, si no hay gente ya sabes cómo es, pues vas más rápido, estás más tranquilo porque desde aquí ves más o menos que allí no hay nadie. Pero yo estaba aquí, estaba viendo que aquí, en todas partes había uno y digo, cago en 10, ¿qué haré ahora? ¿No? Pero bueno, ya al final espera un poquito, vas allí, mira el boquetito clave, que yo lo conozco porque pesco aquí desde niño. Entonces hay muchos boquetes que te hace falta un mogollón de horas y de días para saber dónde está. Cómo pescarlo y cómo hacerlo. Y ya está, no hay más, eso lo es. Sí, eso David, perdona, un segundo. Se está procediendo a hacer la fotografía del hoy, con las dos muy buenas piezas que ha pescado. A continuación, con el dorsal número... No te vayas, David. Con el dorsal número 27, tenemos a Jacobo García de la Federación Gallega. Por favor, un aplauso también para Jacobo. Por favor. Acercaros el micrófono para que se os oiga hablar también. Estamos contando secretillos. Están hablando de la estrategia de mañana, ¿no? No, no. Le estaba comentando que si había visto más cantidad de pescado en la orilla, porque parece que yo nadé un ratito el jueves y me dio la sensación de que había más especies, o sea, más pescado en la orilla que otros años.
y en fondo el agua más tapada y menos pescado. Me está comentando, me está diciendo que, bueno. Y que depende de la época del año y ahora en esta época en concreto, pues, y por las condiciones que han coincidido, que no suele ser lo habitual. Aquí cada campeonato es diferente. Cada campeonato es diferente. Yo he pescado hoy piedras que hace, no sé, 10 años igual que no pescaba en competición porque siempre las descartaba, porque no valían la pena. Pero este año ha cuadrado así. Igual tardo otros 10 años en que vuelva a coincidir las condiciones para poder pescar estas piedras. Quiere decir que valga la pena, vaya. Muy bien, estamos viendo ahora las piezas de Jacobo, que tiene un buen número de piezas, ¿verdad? También. Una baila. Una baila. Uh-huh. Es una especie de la familia de alubina. Ajá. Y no suele ser de tamaño muy grande y esa tiene buen peso, esa da el peso. Tiene muy buena variedad de especies. Parece que borriquetes podemos tener un cupo. Jacobo de los jóvenes, que se está haciendo un clásico ya, se está haciendo ahí un hueco de verdad. Muy buen pescador, efectivamente. Lo ha demostrado en el norte, lo ha demostrado aquí, efectivamente. En este plano se puede ver la mesa llena de peces de Jacobo. Me había hecho una chuleta aquí de especies, porque hay algunas que, por supuesto, no controlo, y mucho menos los nombres que utilizáis. Y estoy viendo un... ¿Puede ser un gallán, no, que llamáis aquí, esta pieza de aquí? No, ese es el que está ahí, es el Barça, pero sí. Que no sé, es parecido. Vale, es que vale. Su nombre científico no me lo sé, pero... Sí, bueno, es un tordo. Es un lábrido. Sí, lábrido, es un lábrido, efectivamente. Ese es típico del norte. Típico del norte, efectivamente. Nosotros rara vez gallano lo llamamos, efectivamente, el norte. Bueno, pues estamos viendo que las surtas son todas de muy buen porte. Perdón, los borriquetes son todos de muy buen porte. Todos válidos. Tenemos un cupo. Tres sargos breados también de buen porte. ¿Habéis cogido? Se ha fallado. Yo, un pescado que no falla tanto, que se mueve tanto, a veces digo, mira, paso de él porque me hace perder mucho tiempo siempre. Ya me hizo perder mucho puesto en un campeonato porque tardé un montón, ¿sabes? Están David y Samuel hablando, voy a meter el micrófono para ver lo que dicen. Pues seguro que es algo interesante. Recordemos que aquí, bueno, vosotros sois referencias de la pesca submarina, ambos campeones de España, y nos está escuchando mucha gente que es principiante o que quiere iniciarse en este deporte. ¿Qué consejo le daríais? ¿Qué consejo le daríais a un principiante? Ir con un compañero, afiliarse a un club, por supuesto, siempre aprender de tener referencias. Por supuesto, lo que acabas de comentar, que es muy importante. Que siempre salgan con gente con más experiencia, a ser posible que estén afiliados a un club, que bueno, que participen en quedadas me refiero cuando un club hace o realiza alguna actividad, ya sea competiciones, encuentros y demás, claro, porque así es como uno evoluciona, como crece y como verdaderamente aprende al final a pescar, porque de forma autodidacta no solo la pesca, sino cualquier otro ámbito o disciplina de la vida. Es tremendamente complicado conseguir alcanzar un nivel alto. Muy bien. Estamos viendo que está finalizando ya el pesaje de Jacobo. Y tenemos... Vaya, no ha entrado. El tordo del Barça no ha entrado. No quiere, tenemos... Esta sí, 23 piezas. Jacobo, podemos ver que se está colocando ahora mismo en el cuarto lugar, en la cuarta posición. Un aplauso, por favor. Muy buena pesca de Jacobo. Procedemos a hacernos la fotografía junto con el barquero, delante del fotocol, por favor, en la zona que tenemos habilitada para ello. El dorsal número 28 correspondía a un competidor de la Federación Cántabra, Juan Cayón, que por motivos de salud no ha podido acercarse a Cádiz y no ha podido competir. Le deseamos una pronta recuperación desde aquí, si nos está escuchando. Eloy Martínez por la mesa. Eloy, por favor, pasa por la mesa de comisarios. Es rec. A continuación, proceder a hacer la fotografía
de Carlos. Y a continuación, con el dorsal número 30, tenemos de la Federación Andaluza a Borja Milanés. Vamos a abrir dos sacos que se presentan. Muchas gracias por el aplauso. Recordemos que este campeonato individual de pesca submarina es un campeonato individual y realmente el nombre que va a figurar en la lista es el del pescador, pero el pescador sin su barquero muy probablemente no conseguiría los logros que está consiguiendo, no, ¿verdad? Muy probablemente no. Realmente cuando hablamos en esta modalidad de campeonato individual, lo que voy a decir puede sonar un poco fuerte, pero es casi un insulto, una ofensa. Un pescado muy profundo y que hace capturas muy buenas. Ha hecho una pesca magnífica, sí. Seguramente que habrá hecho esa pesquera hondita, porque el pescado es de talla. Del tamaño. Quitando los ballestas, lo demás, seguramente, y del tordo, lo habrá hecho todo por fuera. Los borriquetes, la hurta, el dentón. ¿Pargo? Un pargo. Hay un pargo, efectivamente, que estamos viendo desde aquí. No se ve en la cámara todavía. Se ve la cola, se intuye. Pero una buena pieza. ¿Cuánto pesará el pargo? ¿3 kilos? Sí, ¿4? 3 kilitos, 3.200 por ahí andará. Buena pieza. Estamos pesando los ballestas. Pedimos nuevamente disculpas a la gente que está siguiéndonos por el streaming porque ha habido otro corte de internet. Estoy viendo que también se ha pedido disculpas por el propio chat, disculpadnos porque estamos teniendo serios problemas con la conexión a internet y si en algún momento se corta, insistimos en las disculpas, intentaremos solucionarlo lo antes posible. Problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad son los que están haciendo que en algún momento la emisión se corte. Yo quería aprovechar para dar las gracias aquí al centro, al Club Náutico Elcano, a la marinería y a todas las personas que hacen posible que podamos estar aquí hoy, tanto realizando el campeonato como pudiendo aquí mostrarle a todo el que quiera seguir el pesaje del campeonato. Así que nada, bueno, quede dicho ese agradecimiento. Muchas gracias, David. David, mañana, ¿cómo ves el tema del agua? ¿Cómo crees que estará el agua mañana? Pues me imagino que muy similar a hoy, que yo pensaba que estaría muy limpia en casi todas las partes. Bueno, ya sabes, siempre hay alguna zona un poco más sucia y demás, pero yo he sido el primer sorprendido porque hubiese apostado lo que sea a que el agua iba a estar mucho mejor. ¿Está peor de lo que pensabas? Sí, 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 sí. Yo, ya te digo que he descartado la mitad de la ruta porque empecé a pescar y llegaba al fondo y no veía ni un metro, quizás menos de un metro. Y decidí por eso cambiar la estrategia y no seguir con ese tipo de pesca. Muchas gracias, David. Vale, hacemos la fotografía. Qué buenas piezas. Borja se coloca en tercera posición con 43.988 puntos. Muy buena pesca. A continuación, con el dorsal número 31 de la Federación Ceutí, Javier Amores. Por favor, un aplauso. Estáis aprovechando para hablar, pero si habláis, poneros el micro cerca para que os podamos escuchar. Okay, también. Era estrategia para mañana, podíamos hablar. Muy bien. Sí, que es verdad que, bueno, a ver, David, tú estás compitiendo, lógicamente claro. No vas a contarnos cuál es tu estrategia de mañana y lo entendemos perfectamente, pero dadas las condiciones, tú eres conocedor de la zona, ¿qué esperas que esté el pescado más hacia la orilla, hacia el interior, en lo más profundo? Mira, no se trata de que no quiera decir lo que creo, ¿no? Si, como he dicho antes, yo pensaba que el agua iba a estar mucho más limpia. Cuando he empezado a pescar me he dado cuenta que no. He ido a otro sitio pensando que ahí seguro estaría limpia. No estaba limpia.
Cádiz tiene una particularidad y es que nadie, absolutamente nadie lo controla. Cádiz es Cádiz, claro, y hace lo que le da la gana. Como iba a decir una cosa que se suele decir aquí en Cádiz, pero no la voy a decir. Por favor, no. Si, claro, si no es ofensivo. No estamos en horario, adecuado para... No estamos en horario infantil. Para compartirlo. Estamos en horario infantil. Entonces mañana al final se trata... Al final siempre se trata de lo mismo. Se trata de disfrutar, de disfrutar. Aquí todos los que estamos ya tenemos cantidad de horas de competición, de salidas de pesca, de idas, de venidas, y al final se trata de disfrutar. Si tú no estás en el agua disfrutando, da igual el resultado, ya sea bueno o malo, mala cosa. Hay que disfrutar. Y después ya la pesada, bueno, pues como quede, quedó. Muy buen consejo para las generaciones venideras, ¿verdad? Por supuesto. Esto es un deporte en el que tenemos que disfrutar. Se trata de pasarlo bien. No nos jugamos nada. Bueno, nos podemos jugar un trofeo, una medalla, pero eso no es lo que nos tiene que satisfacer. Eso solo responde al ego. Y al final la medalla y el trofeo queda cogiendo polvo en una estantería o en un cajón. Exacto. Disfrutar de este deporte. O en cajas. Un deporte sano. Y luego las capturas vendrán. Sí. Si vamos adquiriendo experiencia, hablamos con nuestros compañeros, compartimos información, todo esto puede ser un deporte y debe ser un deporte muy bonito, muy bonito. Lo es, un deporte increíble, por eso hay tanta gente que lo practica, por eso estamos aquí, por eso viene gente de todas partes de España y hace lo que hace, invierte el tiempo y bueno, se lo curran para estar aquí. Creo que nos hemos ido. Vamos a seguir el pesaje de Javier, que hemos visto que tiene muy buenas piezas. Mira, un burro. Un burro, una mollera que llaman en el Mediterráneo. No. Lo voy a pesar ahora, un janco. Que le cuesta coger el peso. No ha dado el peso. Locha, mollera, no sé, ¿cómo llamáis a esta brótola, especie? Brótola. Uh-huh. Y vemos otro pargo, que con el anterior hemos sido bastante generosos. Yo creo que no llegó a los 3 kilos. Le hemos metido un kilo de más. Sí. Me parece más grande. 1,700 kilos, ese pargo. Será la pieza mayor, probablemente. No, tenemos ahí la brótola. Pesó 2,100 kilos. Muy bien. Un aplauso, por favor, para Javier. Javier Amores, que es otro clásico de este deporte, que lleva tiempo sin competir, pero bueno, lleva más de 20 años compitiendo. Muy buen pescador. Muy buen pescador, efectivamente. Se ha colocado en sexta posición con 34.710 puntos. A continuación, con el dorsal número 32 de la Federación Catalana, Óscar Hidalgo. Óscar Hidalgo, otro de los grandes candidatos para este campeonato, ¿verdad? Sí, y ha hecho una muy buena pesquera. He visto ahí, lleva dos sacos y pescado lleva ahí, creo que hizo el cupo de ballestas. Estamos viendo ahí un buen número de ballestas, efectivamente, y de buen porte. Estamos viendo, cuando nos coloquen la cámara cenital, ahí estamos viendo efectivamente. Vale, los borriquetes, hay alguno que habrá que pesar, ¿no? Estarán, bueno, probablemente estos pescadores experimentados, como lo sois vosotros, viendo la pieza, ya sabéis si está un gramo arriba o un gramo abajo. Sí, pero creo, ¿no?, con lo poquito que había hoy de borriquetes, que todo el mundo se ha quejado al mismo, creo que han tenido que afinar demasiado. Sí. Igual no, alguno se puede descolgar, tío. No ha quedado más remedio que afinar. Vemos también un congrio, y el congrio más grande que ha salido hasta ahora, una morena y otro sapito, ¿verdad? Sí, otro sapito, sí. Este parece un poco más grande que los anteriores. Vale, todos los borriquetes que se están pesando están a la talla.
534, muy bien, está por los pelos. Y este último, 600 gramos, por lo tanto tenemos el cupo de borriquetes también, y borriquetes algunos de buen peso. Vamos a pesar ahora las maragotas. Lleva un buen variado de especies. Sí. Nos pregunta Óscar en el chat que si el directo va a quedar guardado, efectivamente, en YouTube, en este mismo enlace, después de la pesada se podrá recuperar el pesaje, ya no en directo, lógicamente, pero podemos, incluso los que lo estáis viendo ahora, podéis retroceder e iniciar el pesaje desde el principio. ¿De acuerdo? Esto quedará ahí hasta que YouTube quiera. Cupo de ballestas, ¿no? Sí, bonitos. Sí. Todo de kilo. Sí, sí, sí. Muy buenas piezas. Todos los ballestas de más de 200, de un kilo 200 y pico, 200 gramos. Bueno, uno, alguno un poquito más pequeño, pero la verdad que es un pescado que en competición da alegría, porque es como un bonus cuando lo ves. Es raro, raro que se escape. Dice, un bonus. Incluso en este campeonato se ha permitido llevar alguna pieza en la propia boya, ¿verdad? Hay ocasiones en las que cuando hay ballestas, si tienes peces en la boya, se pueden acercar incluso y lo aguantas el bando. Lo pinchas, lo dejas a media agua y lo aguantas al lado. Buena estrategia, sí. Eso es lo que esperaba de vuestros comentarios, que nos dierais también ideas de cómo pescar y cómo pescar en estas aguas y estrategias que seguís vosotros, no solamente en los campeonatos, sino también en el día a día, cuando salimos a pescar. Vamos a pesar ese sargo picudo, que sí que casi seguro, bueno, el breado pesa. Javi, ¿tienes al cabezón este gigante? El sargo picudo. Javi. Que también de la talla. Vamos a pesar esta morena, la más grande que hemos visto hasta ahora. Bueno, 2,5 kilos aproximadamente, y el congrio también de ese porte. Dos piezas válidas y dos especies también, el congrio y la morena. A mí me es muy grata vuestra presencia, pero el que viene ahora soy yo. Ahora, efectivamente. Muchísimas gracias, David. Nos va a dejar la mesa de comentaristas porque ahora mismo va a pesar con el dorsal número 1 de la Federación Andaluza, David Fernández Montero. Y a mí me gustaría que estuviera Santi López, si anda por ahí, que se acercase. Claro, perdonad, no, Santi, es verdad, hablé con él, pero no puede estar en la mesa de comentaristas porque está ahí controlando que el pesaje se haga debidamente. Bueno, pues ahí tenemos los dos sacos que presenta David. Parece que ha hecho un buen número de piezas también, ¿verdad? Esto va a ser... hay que fijarse porque hace... No, he dicho dos, no, tres sacos. Pues uno, como decías antes, con dos congrios y dos morenas, ha hecho los dos cupos y separados de los peces para no chafar el resto. Para no chafarlos. Imagino que otro llevará el pescadito pequeño en otro saco y lo que entra seguro en otro saco. Tenemos el primer mero que vemos ahí también. Lleva una pescada muy, 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 muy buena. Hemos visto ballestas también, buenos tordos, de buen porte, una salpa también. El bueno. Mero, recordemos que está a 3 kilos y ese mero va a estar justo, creo yo. Está justillo.
Tenemos hasta una dorada por ahí, que si entra también sería otra especie. Un sapo también. Un sapo. Bueno, con esta, ya solamente viendo esta pesca, David ha demostrado la versatilidad de su pesca, ¿verdad? Porque ha tenido que pescar en la orilla, habrá tenido que bajar a la cueva a buscar esos congrios, esas morenas que tendría ya localizadas. También habrá pescado profundo, porque vemos piezas de buen porte. La verdad que lleva una variedad de pescado, que es difícil hacerlo tanto, ¿eh? Lleva ahí jancos, que creo que dan el peso, que es un pescado que es difícil que llegue al medio kilo. Pero los hay. Hasta un salmonete estoy viendo por sí, ahí. Un salmonete, sí. Un salmonete bueno, sí. El primer congrio de la talla. Muy buen congrio. David, que cuando me arrimé a la orilla estaba ahí en medio de 7-8 barcas, tuvo que hacerse ahí, claro, tuvo que pelear con todo el mundo ahí en la orilla. Que David aquí es una referencia, por lo tanto estaría todo el mundo pendiente de qué estrategia tomaba, ¿no? El otro congrio también es bueno. Vamos a pesar la morena, que da la talla, por supuesto, una morena de buen porte. 5 kilos, sí, sí, 5 kilos 160. Y la otra por el estilo. Un poquito menos. La otra morena también es válida. Estamos viendo probablemente un cupo de borriquetes, si todos dan la talla. Tenemos también, no hay un cupo, pero vemos 4 peces ballesta. Sí, estos borriquetes van a ir rápido. El mero va a estar más justito. Creo que lo da. Está gordo, sí, se le ve desde aquí, tiene buen cuerpo. Si ha desayunado. Estamos viendo sufrir también a Guillermo Ferreiras, el responsable de la Federación de Pesca Submarina, que está introduciendo todos los números, todos los pesos, al mismo tiempo que se están cantando y sin equivocarse. Mucho mérito. Bueno, han dado todos los borriquetes, han dado el peso, por lo tanto tenemos tenemos un cupo de borriquetes. Vamos a pesar los ballestas, que son muy buenos. Creo que también lleva cupo de tordos. Sí, 10 tordos, si dan todos. Sí, hay alguno que parece un poquito más pequeño, pero por ahí andarán, ¿verdad? Sí, sí. 532, uy. Pero bien, son piezas válidas. Justas, pero válidas. Es así. Sí. Esas dos también, seguramente. Muy bien, de momento no se ha quedado ninguno fuera. A ver. ¡Uy! Por 8 gramos. ¡Qué pena! Ese pescado son 2.000 puntos. Sí, no solamente hemos perdido la pieza, sino también el cupo. ¡Qué pena! Por una sola pieza no hemos hecho el cupo. Pero bueno, ha sido una pesca magnífica de David. Lisas. Tienen buena talla también. Hay un sargo por ahí que habrá que pesar, ¿verdad? Pero de momento llevamos 30 piezas, de momento, y nos quedan una docena de ellas todavía. ¿Este sargo? No. Y qué pena. Pues es bueno. Muy bien. Se ha cogido desayunados. Sí. Esos 12 gramos puede ser el que se haya deshidratado, ¿verdad? Si dejamos el saco al sol. Deshidratado y chafado con el pescado grande. Hay que tener mucho cuidado a la hora de meter pescado en el saco.
Hemos visto que incluso había pescadores que llegaban aquí a la zona de donde hay que entregar el pescado con la propia bañera, o sea, con la nevera. La nevera llena, sí. Pedro Carbonell siempre cuenta una anécdota que perdió un nacional por 8 o 10 gramos. Entonces siempre va con el saco cerrado. Por sacar el por pescado, sacar la aguja. Vaya. Eso nunca se sabe, ¿verdad? Al final... Pero cuando son 12 gramos, dice, me cae China mar. El próximo día lo guardo en el saco todo. Cuatro jancos ha cogido. Jancos, ¿verdad? Una villa. Janco es... Bien, bien. Muy bien. Los jancos entran. Muy bien. A ver, enséñamelo. Una salpa. Que da la talla también. 300. También en salmonete es bueno. Sargo breado válido también. El sapo, que pesará porque es de buen porte, visto lo de... ¿Lo he visto? Justo, ya, pero... Retoque de tambores. Y ahora pesamos el mero. Tiene que pesar 3 kilos. Y qué pena y qué buen ojo tiene, Samuel. Pero una grandísima y buenísima pesca mucha de David. Mucha puntuación ha hecho. Muchos puntos. Muchos. Se coloca en primera posición con 77.356 puntos. De momento saca casi 20.000 puntos, al más de 20.000 puntos al segundo. 23.000 puntos al segundo. Eso cuesta remontarlo, ¿eh? ¿Dónde va? El número de piezas ahora... No las hemos... Pero... 44 piezas David Fernández Montero. Increíble, increíble. A continuación, con el dorsal número 2, va a pesar Adrián del Río, de la Federación Gallega. Estamos viendo que Adrián también tiene una muy buena pesca. Otro pescador de Galicia, que se ha adaptado muy bien a las condiciones del estrecho. Estamos viendo piezas de muy buen porte. Tenemos dos congrios. Uno es pequeñito, estará... Bueno, si lo, probablemente sí que llega a los dos kilos, ¿no? Yo siempre me dijeron un truco, y es poner los dedos así en la cabeza. Si pasa el ancho de dos dedos, el ancho de la cabeza, da dos kilos. Y es matemático. Sí. El ancho de la cabeza entre los ojos. Sí, entre los ojos. Si pasa dos dedos de ancho, sí. Matemático. Ah, pues sí. Pues ese sí que probablemente tenga más de dos dedos. Mancho, y es matemático. ¿Sí? Si yo un croata en un campeonato de Europa, hace válido. 2,50 kilos gramos. Y allí lo he probado. Increíble, sí, sí. Eso que los congrios pueden tener un peso muy variable también, porque estos sí que se han desayunado, se han podido comer un pulpo de un kilo tranquilamente, ¿no? Estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies diferentes desde aquí. Estamos viendo los borriquetes. En este caso tenemos 4 borriquetes. El primero es válido. El segundo es válido también. También todos los borriquetes válidos. Vamos a pesar ahora los ballesta. Tenemos 6, todos de muy buen porte, van a dar el peso seguro.
Esta especie a veces, como el mule, el múgil, se limita, ¿verdad? En algunas ocasiones por su sencillez de pesca, ¿verdad? Sí, cuando hay zonas que se limita, incluso se llega a quitar a veces, cuando hay mucha cantidad. Porque hay zonas que, por ejemplo, las lisas, hay tanta cantidad que no tiene mérito cogerlo. Entonces, cuando ocurre eso, puede o se limita muy bajo o se quita. Efectivamente. Muy bien. Tenemos tres hurtas, dos quedarán en la talla seguramente, la otra... La hurta es un pez pesado también. Yo creo que las tres. Sí. Bueno, ahí. Se tendrán el kilo casi. Sí, los breados son grandes. Esta tiene para el kilo y la otra sí quedará. ¿Justita? Sí. Era, justita. No es que sea pequeña, es que está... No. ¡Uy! No. Por los pelos. A ver, reseteamos. No ha dado la talla esa hurta. Iba a decir que probablemente no fuera pequeña, sino que estaba junto con piezas de gran porte, ¿no? Los breados son buenos. Tenemos dos picudas. Momento, 16 piezas válidas, otro tordo del Barça y vamos a pesar los dos congrios, que sería otro cupo, si pesan los dos, sí. Más de 2 kilos. Sí, quedan, sí. Sí, desde aquí se les ve... Pequeños a la izquierda y el grande. Sí. Ese es el tamañito que me gusta coger a mí, que pasa los 2 kilos pero no mucho más, que no dan follón. Claro, no. Un congrio es una pieza a veces fácil de pescar porque no es difícil disparar, ¿verdad? Pero la recuperación puede como ser complicada. Sea un congrio gordo a veces, ojo, ¿eh? Se te puede liar y hacer mucho daño. Sí. Estropear incluso el material, arruinarte una jornada de pesca. A Óscar Sebastián un campeonato, un dedo se lo dislocó, un congrio. Se lo lió y porque no siguió el congrio, no puede parar, si no le parte el dedo. Vaya. Bueno, pues Adrián se coloca en novena posición, está en el top 10 con 33.398 puntos. Un aplauso, por favor. Dorsal número 3 de la Federación Cántabra y único representante de la Federación Cántabra, Jesús Expósito. Un aplauso, por favor, para Jesús, para Chus, nuestro querido Chus. Bueno, lo comento, me pregunta Samuel que por qué no hay más cántabros, pues este año sabéis que tenemos el actual y por poco tiempo el actual campeón de España es Ángel Cruz, que ganó el campeonato el año pasado en el Cantábrico, en Cantabria. Y bueno, este año Ángel ha decidido descansar porque quería dedicar este verano a la familia y no competir tanto, pero sí que prepararse bien para próximos campeonatos. Ya sabéis que se ha anunciado ya que el próximo mundial va a ser en Cantabria, va a ser en Laredo, con lo cual pues los pescadores del norte pues van a tener bastantes posibilidades. Y teníamos también al actual campeón, a Juan Cayón, que iba a venir y de hecho estaba todo preparado para que viniera, reconociera, etcétera, y al final pues ha tenido un problema de salud me han comentado, no he podido hablar con él todavía, pues al parecer un problema con una lentilla en un ojo le ha causado un problema ocular y no ve correctamente, entonces ha decidido retirarse y quedaba Jesús Chus, que es nuestro representante ahora mismo y está haciendo la pesada, que me he perdido totalmente, lleva siete piezas, no está mal. Chus es otro veterano, lleva en la Federación Cántabra de toda la vida y ahora también está en el Departamento de Pesca de la Federación Española y haciendo todo lo que puede, dedicando su tiempo libre por este deporte, haciendo cosa que tiene mucho mérito. Un aplauso para Chus, que se coloca
en la 12ª posición con 15.932 puntos. Hablábamos ayer con Chus, que nos comentaba que el... Que claro, esto no es lo que él conoce, evidentemente. El Cantábrico es muy diferente, es muy cambiante. Encontraba unos días pescado por unas zonas, pero al día siguiente no lo encontraba. Se ha tenido que adaptar y lo ha hecho bastante bien. Estupendamente, ha hecho la pescada estupenda. Y además, muy buena gente, Chus. Muy buena gente. Muy buena. Con el dorsal número 4 tenemos a Alberto José Griñán, de la Federación Murciana. Un aplauso, por favor. Ya tenemos los peces colocados sobre la mesa. Buenas piezas. Probablemente todas de en la talla. Sí. Aquí tenemos a Alberto, es un speaker, vamos, de primera, ¿eh? Alberto puede pasar a la mesa de comentaristas después del pesaje. Además, es el representante también de la Federación Murciana. Recordemos que todos los que estamos implicados en las federaciones autonómicas... Vamos a aprovechar ahora para presionarle que hagan un campeonato en Murcia. Pues sí, a ver si organizar algo por ahí. Muy bien, vamos a proceder al pesaje. Vamos a pesar primero los lábridos, que tienen todos ellos probablemente más de esos 500 gramos mínimos exigidos. Todo entra. Todo entra. Recordemos que antes de tener esta aplicación que estamos utilizando ahora, cuando veíamos que todas las piezas eran válidas, se pesaban todas juntas y se daba el peso de la especie en conjunto, ¿verdad? Se contaban, lógicamente. ¿Por qué se ha variado para tener un listado más...? Exacto, tenemos un listado más preciso y es la aplicación. La aplicación no se confunde, cuenta las piezas y suma los gramos. Suma los gramos y calcula el valor también de los cupos y cuando se cubren. Entonces hay que introducir no solamente los gramos de la pieza, sino también la especie correspondiente. Para eso tenemos al experto, Guillermo, que conoce todas las especies, pero no solamente por su nombre autóctono, sino por su nombre también científico. Son muy buenas piezas, es argo breado. Ahí hemos visto también el sargo breado que tenía la tripa fuera. Hay que tener mucho cuidado también, mucho cuidado. No perder esos gramos, ¿verdad? Esos gramos pueden ser costarte un disgusto. El pez ballesta también es válido. Una picuda buena, sí. Una picudita muy buena. Todas las piezas válidas. Tenemos 13 piezas, todas las piezas válidas. Muy bien. Un aplauso para Alberto. Alberto se coloca en 12ª posición. A continuación, con el dorsal número 5 de la Federación Valenciana, tenemos a Andrés Soto. Por favor, un aplauso. Otro veterano aquí. Otro veterano. Un clásico ya. Que presenta también dos sacos llenos hasta arriba. Según me ha comentado, ha hecho una pesquera muy buena, Andresito. Una hurta. Estamos viendo bastantes especies. En este caso vemos que se ha incorporado hielo también al saco del pescado, ¿verdad? Sí. Eso es bueno para que no se deshidrate, dado el calor que estamos sufriendo aquí en Cádiz, especialmente también aquí. Pero hay que tener cuidado, porque hielo no sé seguro, pero el agua está prohibido llevar los sacos. Ajá. Si te pillan con agua dentro del saco, te hacen pesar el último. Entendido. Lo que no es el hielo, yo no sé si el hielo también... El agua seguro. Estamos viendo que... Esto puede ser una picuda, una barracuda. Una barracuda, ¿verdad? Una lisa, una... Una barracuda, eso es, una sí. Barracuda. Sí que es un salmonete, ¿sí? Sí, un salmonete, muy bien, bueno. Bien hermoso. Pesará casi un kilo, ¿no? Ese salmonete, sí, sí. Buena pieza. Ahí se puede ver
lo que comentábamos antes de la variedad de especies que están ubicadas en distintos lugares y que hay que ir a por ellas, ¿no? El salmonete se encuentra en zonas donde hay arena, sí, los borriquetes donde hay piedras y cuevas, ¿verdad? Lisa y Barracuda la habrá hecho por la orilla, los borriquetes han ido más honditos y ha hecho cambio de zona, bastantes. Buen borriquete Buen borriquete. Más de un kilo y medio. El otro borriquete. Este pesa, por lo tanto tenemos cupo de borriquetes. Buenos sargos breados. Cinco peces ballesta. Estas son corvas, ¿verdad? Sí, esa es una corva de Mediterráneo, dos corvas de Mediterráneo. Sí. Que es especie diferente al verrugato, que sí, tenemos otro verrugato. Sí, que también tenemos ahí uno, ¿verdad? Sí. Una pesquera muy variada, muy buena, lleva especies. Una, dos, sí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, si le entra el tordo del Barça. Más el borriquete y los aguas reales. Se meten 10 especies. Muy bien, muy bien. Y se va a colocar en las 25 piezas también. Aquí tenemos de nuevo a David. David, mira ese que no va a colar por ahí, por favor. Sí. Estoy aquí, la Gloria. El único es el soplete de aquí atrás. Ahora cuando entra David, digo. Lo único, a lo mejor no pasa airecito este que pasa a veces que. La corva. Sí, son dos especies diferentes. Están ahora en la mesa discutiendo si eran corvas o verrugatos. Sí. Muy bien. Es pieza válida también. Vamos a pesar ese congrio. ¿Cómo lo ves? ¿Tendría dos dedos? Depende de qué dedos también. Porque sí, la bueno, gente, pero de hecho, la gente pero de la creo, mar suele tener hermanos. Ese congrio es justito, justito, pero le va a entrar. Muy justito, pero. Ay, 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 todo, Barça. Mira. Buena, es buena. Sí, vale. Sí. A ver el congrio. Uy, no. Se queda fuera. Y recordemos, a ver, si el pez no tiene el 70% del peso mínimo, penalizaría. Y en este caso, a ver, sí, nada más, son 1.400, por debajo de 1.400 es cuando penaliza. 1.400, exacto, 1.400. Sí, no puntúa, pero no penaliza tampoco. Vale, mientras Andrés hace la fotografía, vamos a llamar con el dorsal número 6 de la Federación Balear a Carlos Martorell, por favor. Un aplauso. Carlos Martorell, conocido como Cagua. Buenas piezas, ¿verdad? Y una hurta ahí que tiene muy buen porte. Y muchas piezas y especies. Va a hacer una puntuación muy buena, Carlitos. Es paisano mío, es paisano mío. Muy buen número de piezas, ¿verdad?
Creo que lleva 32 peces seguros y sí, un par de ellos dudosos. Y dos cupos, ¿no? Estamos viendo dos cupos. Bueno, cupos serían si diesen todas las piezas el peso. Probablemente los ballestas seguro. Estamos viendo, a ver también. Y los borriquetes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, sí, borriquetes también. Y breados, nos has contado, tenemos 6, 7. No, no llega a 10, ¿no? Ahora mismo se están identificando las distintas especies. Sí, porque tiene corva mediterráneo y berruato. Exactamente. Que no se confundan. Uh-huh. Que son especies primas, ¿verdad? Sí. No sé si se me permite decir bueno. Primo. Muy bien, pues identificadas todas las especies de Carlos, vamos a proceder a su pesaje. Bueno, aprovechamos estos momentos para contar alguna anécdota. A mí me han dicho, pero Samuel es familiar tuyo, porque en algún sitio han escrito, en vez de Tomás, han escrito Tomás con H. Y no, es que no es Tomás, es Tomás. Es Tomás. Y de hecho, tengo varios trofeos en casa. ¿Sí? Que me han hecho en mi club y se equivocaron y pusieron a Chente Calado yo. Bueno. Bueno. Pero ya estamos pesando las hurtas. Perdón, las hurtas. Los borriquetes están dando todos la talla. Las piezas son buenas, ¿eh? De muy tamaño. Buenas piezas, sí. Va a hacer puntuación alta. Cupo de borriquetes, sí. Las 10 primeras piezas, borriquetes. Vamos a ver los ballesta, que también tenía 10, que seguramente, ¿verdad? Sí. Los borriquetes, ¿cómo se pescan estos borriquetes aquí? ¿Hay que buscarles en cuevaos o...? Mira, yo te puedo contar una anécdota que me pasó en el 2012. El borriquete siempre vive en bandos muy grandes de ellos. En aquel año no había topes y yo digo una borriquera que había muchos de entre 400 y 700 gramos. Cogí 8 o 10 y desaparecieron. Y me di cuenta que si me tiraba en la arena, separado del sitio, ¡pum!, me entraban. Hice 8 o 10 más. Me fui a un sitio que estaba Ricardo González pescando y me dijo, no, ya he pescado, me voy, que no hay nada. O sea, cuando dices borriquera, ¿te refieres a una cueva? Sí, una cueva que siempre viven viven bandos muy grandes, sí, sí, sí. Al lado de unas piedras. Sí, y sí, cuando sí. Lo achuchas con el fusil, se van a la arena. Pero si te tiras en la arena... Claro, los ibas sacando de uno en uno. Me volví a entrar de la arena, pam, y cogí un montón así, en la arena, en medio de la arena, cerquita de la piedra. Muy bien. Y la hurta, que también es una especie especial que no tenemos nosotros, por ejemplo, en el norte, ¿cómo se pesca? La hurta, si la ves a la caída, es muy fácil matarla. Y si la caída no te entra, te aplastas en el fondo y el 90% entra bobita. Si no te entra, le haces un poquito de ruido y es un pescado que muy, muy curioso. Es un pez que no está encuevado, ¿no? No, es todo a la espera o a la caída. Uh-huh. Muy bien. Y curiosa, ¿verdad? Y curiosa, muy curiosa. Uh-huh. Además, cuando la ves, casi seguro que la coges. Raro es que huya. En ese caso la estrategia puede ser en aguas claras, claro. Verla en la distancia e ir acercándote a ella para... Yo cuando la veo, cuando voy hacia ella, veo que se va un poquito, que me huye, paso de ella y me dejo caer al fondo. Y ya te da la vuelta y te vuelve. Uh-huh. Muy buena técnica, muy bien. Este sí que es una breca, lo que llamamos nosotros breca en el... La breca no, eso es un pargo. ¿Es un pargo? Ah, un pargo, sí, pequeño. Sí, cierto, sí. No lo veía, efectivamente. Ah, vaya, fuera. Este no entra.
32 peces. Muy bien, 32 peces. Un aplauso. Wow. No, ha venido Luis a la mesa de comentaristas, sé que se lo agradezco un montón, a explicarnos cuál es la diferencia entre la breca y el pargo. Efectivamente, la breca es, tiene la punta, el morro más afilado. Y aunque el color puede confundir, sí, son similares, son especies diferentes. Un poquito más clarito la breca siempre. Más clarita. Y de tamaño también la breca suele ser más pequeña, sí, que el pargo. Sí, una breca grande, 2 kilos. Un pargo grande hace 12 kilos. Muy bien, buena, muy buena pesca de Carlos, que se coloca 40, no, 50, tiene 50 y algo, está por arriba. Sí, no le estamos viendo ahora, pero está en el top 5. Sí, en ahora lo veremos cuando cambie el programa. Bueno, a continuación de la Federación Asturiana con el dorsal número 7, Cristian del Castillo. Un aplauso, por favor. Qué buena dorada. Buen ejemplar, sí. Estoy viendo, bueno, no habría que hacer una estadística quizá, pero los pescadores del Cantábrico o del Atlántico, vamos, la gente del norte, está pescando más sargos y lisas, efectivamente, y lisas que la gente de más del sur, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, es casi todos picudos. Eso pesca, el sí. Picudo se coge a acechos y a esperitas. Sí. Uh-huh. Pesca del norte. Uh-huh. Efectivamente. Sí. Y la maragota también. Uh-huh. Típico pez de campeonato en el norte, del ¿verdad? Norte, sí. Aunque también es un pez que es muy rico, muy rico. Una buena maragota, un buen pinto al horno, tiene, vamos. Yo hice un caldero en Asturias, en Galicia, con un pinto que dije, madre mía, ni el mejor mero. Una maravilla, sí, sí, sí. Una hurta de buen porte. Está dorada hace 2.800, por lo menos. ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto has dicho? Yo digo 2.800. 2.800, sí, sí. Sí, 3 kilos. Buena pieza, sí. Esta sí que habrá entrado probablemente en un arenal, a la espera, ¿cómo lo...? Bueno, la dorada se suele enrocar también mucho, ¿eh? Sí. Sí, cuando dicen de enrocarse, coge muchas enrocadas, pero esta, el chico este de norte, Cristian, seguramente que le ha cogido 736 gramos. Muy bien. Entonces, a ver, que no... 2.736. 2.700. Buena pieza, buena pieza. Buena pieza. Sí, sí, sí. Esa también, al horno, eso es una maravilla. Un aplauso, por favor, para Cristian. Bueno, ya va quedando menos. Recuerdo que estamos en YouTube y que cualquier duda... Ahí se ve un sargo breado de muy buen porte. Y bueno, la verdad que muy buena pesca. Muchas especies. Otra dorada. Sí, y tiro, uy. Sí, 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 ahí por los pelos, por ¿verdad? Los pelos. Esa probablemente esa murió. Sufrir. En el... Esa está haciendo sufrir. Sí, 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 sí. Esa, cuando la disparas, hasta que no la coges con las manos, sí, sí. No te lo crees que es tuya. Muy buen número de piezas, tenemos probablemente 10 borriquetes, tenemos también 10 peces ballesta, casi con seguridad, sin necesidad de contarlos. Tenemos también sargos, una morena de una buen porte. Una pesquera muy, muy, muy buena. Muy buena. Lisas, tordos.
momento los borriquetes son buenos. Ah, no, un borriquete se ha quedado fuera por 40 gramos. Ah, le rompe el cupo. Qué pena. Otro de 2.000 puntos. Sí. Oh, otro fuera. Vaya. Recordemos que todas las piezas que se pescan tienen que ser presentadas. Con lo cual, si pescamos, es una lástima, pero si pescamos una pieza que no da la talla y hacemos el cupo, perdemos esos 2.000 puntos correspondientes a la pieza y a la especie, al cupo por especie. Bien. Santi no se podrá mover. Juan Vicente Canel se ve una muy buena pescada, muy buena, muy buena. Se va a poner de los. No, no, es. Estábamos teniendo una conversación intentando que fuera fuera de micrófono, pero sí. Que decíamos que el siguiente pescador, que Juan Vicente Pérez Climent, ha hecho una muy buena pesca hoy. Muy buena, muy buena. Si le entra todo, va a estar ahí. Pero bueno, de momento estamos con Cristian. Vamos a ver qué pesa esa morena. Si los breados son buenos. Vamos a ver las hurtas, están ahí. Hoy vimos un tiburón. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de tiburón? No sé, lo vimos las aletas por encima del agua. Desde afuera. Oscar está en el agua y nosotros fuera. Y... Estando tú fuera del agua. Pero, sí. Pero el pescador en el agua. El pescador en el agua, claro. Y pasó, le vimos la aleta perfectamente para la nuestra. Ostras, iba por encima. Por encima, sacando la caudal y la dorsal por arriba del agua. Bueno. Puede ser un peregrino, pero o una musola también podría ser, pero... Aquí podemos encontrar cualquier cosa, ¿verdad?, en estas aguas, que todo lo que viene del océano hacia el Mediterráneo pasa por aquí. Esa maragota también es buena. A ver, el sargo también es bueno. Una barracuda... ¿Estas barracudas son así, de este tamaño, las que se suelen encontrar por la zona, más grandes? No, más grandes de 2 kilos ya cuesta verlas. La salida está de 9 kilos y 10 kilos, pero normal grande ya son 2, 3 kilos. Lo normal es entre 1 y 3 kilos. Óscar, tu tía te manda muchos besos, que te quiere mucho. Muy buena pesca, Cristian. Óscar, nos referíamos a Óscar Cervantes, que su tía está escribiendo en el chat, y al que os animamos a que escribáis todos vosotros, con cualquier comentario, cualquier duda, cualquier consulta. Vale, a continuación, con el dorsal número 8, va a pesar Elías Villar. No, Juan ¿no? Vicente. Juan Vicente Climent. Ay, perdón, sí. Juan Vicente Pérez Climent, efectivamente. Elías no compite, efectivamente. Elías está... Elías pesó antes. No, Elías pesó antes, efectivamente. Sí. Es que tengo una lista de inscritos que no está actualizada, disculpadme todos. Decir que Juan Vicente es de los jóvenes que viene apretando fuerte. Ya hace 3 años aquí hizo un
3 o 4, un séptimo puesto y ojo, que viene apretando fuerte. Muy buenas piezas también, buen número de piezas. Tenemos toda la mesa repleta de diferentes especies. Cupos. Puedes decirlo también en el micrófono, ¿eh? No, que se lo cree mucho. Eso no es ningún secreto. que apunta muy buenas maneras. Muy buenas. Ya, a mí en mi casa ya me ponen jaque. Sí. Mira, lleva cupo de berruatos y de borriquetes. Borriquetes, berruatos, sí. Vamos picudas, a pesarlos, toros, pero... sargos, real, hurta, una salpa. Estos berrugatos probablemente sí que estaban encuevados todos juntos. Sí, sí, están siempre bien juntos y como ves con ellos... Bueno, no es fácil coger 10 en el mismo sitio, no. Sí que tener 4 o 5 sitios y hacer 2, 3, 1, 3. Repites luego, vuelves a coger alguno más. Tú que tienes enchufe con él, pídele que se acerque después del pesaje. Ahora cuando acabe viene para acá. Cuente. Juan Vicente, que nos cuente cómo ha sido. En acabar. Que por cierto, David se fue a por un café para ti y no ha vuelto. Vino por una agua. Vale. Pero podemos pedir que venga por un café para ti, para mí. No. Vamos a dejarle que descanse, que mañana tiene todavía una jornada bastante larga. Cupo borriquetes. Todas válidas, todas las piezas válidas. Esa. Muy bien. Dos cupos ya. Dos cupos, uno de corvas y otro de borriquetes. Muy bien. Esa picuda. Tres de las cuatro picudas buenas. Hay un tordo que hay ahí. Ese está... El primer tordo. Ese no, el otro. Ese es bueno. Dio el peso, ¿sí? Dio el peso. Sí. Me ha entrado 104 gramos. Muy bien. Buena lisa. A ver si le da la hurta. Sí. ¿La salva también? Muy. También. Sí, todas las piezas van a ser válidas. Por el congrio también. Debe hacer. Ole. Muy bien. 34 piezas. 36. 36 piezas, sí. Gracias, Samuel. Sí. Muy bien. Juan Vicente se coloca en el tercer puesto. Con un muy buen número de piezas. Nos están preguntando en el chat de YouTube que cómo va la competición. Si os conectáis, cada cierto tiempo estamos mostrando cómo va la clasificación actual, exactamente en este momento. Ahí lo podéis ver. Y los que estáis aquí lo podéis ver en la pantalla. Muy buenas piezas.
Estamos viendo, en este caso hay tres competidores, que son dos barqueros y el pescador. Sí, dos barqueros y el pescador. Muy bien. Vinieron los dos a ayudarle a Mirazona y han hecho de barquero los dos. Estupendo. Porque, ¿cuánto calculas tú que, claro, dependerá de la experiencia que tenga el pescador en estas aguas, pero cuánto tiempo sería necesario mínimo para reconocer aquí y hacer un buen papel, como están haciendo? Mínimo una semana. A partir de una semana ya se hace un trabajo bueno. Una semana mínimo. Pero ¿no? Si nunca has venido, yo la primera vez que vine 15 días. Claro. Porque es que es muy difícil hacerte aquí. Juanmi, no te vayas. Un segundo. Ahora, Juan Vicente. Sí. Tenemos a Juan Vicente aquí en la mesa que nos va a comentar cómo ha sido su pesca de hoy. Hemos visto que has hecho dos cupos y los borriquetes. Cuéntanos, ¿los has pescado todos juntos? ¿Estaban dispersos? Bueno, pues nada, he empezado la jornada muy bien, haciendo creo que en la primera hora llevaba 10 peces, pero todo de diferente, una salpita, un tal, un cual. Y bueno, un día sondando, digo, una marquita ahí con los verrugatos, o la corva esa rara. Y nada, el último día que vine a mirar aquí, decidí bajarle, digo, hostia, voy a bajarle a ver si siguen estando. Y no estaban. No estaban. Yes. Y nada, tensión. Pero bueno, digo, tenía que arrancar en uno de esos dos sitios porque era el único que tenía así diferente. Y nada, he coincidido primera de la mañana con Samuel y Oscarín, viendo que iban al mismo sitio, he pegado la vuelta y digo, mira, que pesquen tranquilos y ya está. No, prefiero ir a mi rollo y nada, llego ahí y era un vergel eso. Estaban todas ahí, así que muy maravilloso. Bien. Muchísimas gracias, Juan. Está acabando de pesar en estos momentos Alejandro, de la Federación Vasca, que ha presentado dos congrios y ahora mismo tiene 11 piezas válidas. Si quieres, que puedes quedarte un ratito o quieres descansar. No, da igual. Venga, danos 5 minutillos más. Sin miedo. Y nada, Alejandro ha pesado 13 piezas válidas y se ha colocado. A ver si le vemos ahora. ¿Vas? Está. Tercero o cuarto. Tercero, creo que vas. Trate del día pillar. Tercero vas. En la posición 17ª, con 26.798 puntos. Muy bien, un aplauso por favor también para Alejandro. Con el dorsal número 11 de la Federación Asturiana tenemos a César Bustelo. Hemos desprecintado el saco. Vamos a ver, estamos viendo buen número de piezas también. En esta ocasión no vemos cupos, ¿no? Recordemos que César, aunque es un extraordinario pescador, también es un pescador de aguas del Cantábrico y adaptarse a las condiciones aquí son difíciles también, ¿verdad? Bueno, tiene un hándicap, que viviendo en Mallorca se ha hecho también mucho la pesca de Mediterráneo. Claro. Está ahí el tío y haciendo pesqueras por ahí. Perdona, Juan, cuéntanos entonces cómo ha sido tu jornada, cómo te la has planteado. ¿Has ido a los sitios que querías ir? ¿Has sido mecánico o has ido según ibas viendo pescado? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues nada, uno me dijo una vez que hiciera mucho terreno, que tuviera muchas marcas y ir de una a otra. Y al final, jugando así con mi baza, ¿no? Por así decirlo, que es el ritmo, y tocando un punto, otro. Salta la liebre. Y así, haciendo un pescado aquí, tres no, otro sí, así. Muy bien, pues enhorabuena, pues has hecho una pesca muy buena, muy buena. Suerte mañana también. Muchas gracias. Vale. Descansa. Y todas las las piezas de César están siendo válidas. Ahí tenemos otra dorada. ¿Es común que se vean tantas doradas? Pues aquí en Cádiz hay años que se han sacado bastante y otros años que ni una, pero la verdad es que están saliendo más de lo normal. Me acuerdo que en 2012 Fuentes hizo una piedra 7-8. Sí. ¿Cómo va la pieza mayor de momento? ¿Cómo? No lo tengo en mente. ¿Qué puede ser? Que sea el borriquete de Eloy, de 5 y algo, creo que era. Pero bueno, creo que hay una sorpresa por ahí de Sergio Castillo. Sí. Que lleva un mero ahí de buen porte.
Eso se comentaba por ahí, ¿verdad? Pero como tenemos enchufe. Sí. Porque también, a ver, a pesar de que aquí todos somos amigos, en una competición somos rivales también. Sí, y muchas veces dar pistas... Pero no se dice toda la verdad. No se dice toda la verdad. Muy bien, un aplauso para César, por favor. Mira. Vale, pues a continuación va de la Federación Catalana con el dorsal número 12, Xavier Blanco. Va a pesar y a continuación le vamos a pedir que se siente con nosotros. Xavi, este es uno de los grandes de este deporte, grande, grande. Campeón del mundo, campeón de Europa. El tío es un una bestia, terreno, una bestia, una bestia. Se amolda a todas las aguas, es una bestia. Increíble, lo demostró nuevamente en Santander. En Santander. Fue con apenas 3 días de reconocimiento, hizo un puestazo. En Asturias, donde lo metas. En cualquier lugar. Parece un dentón eso que brilla desde aquí. A ver, un dentón. Ahí está, sí. Tenemos un dentón, el primero del día. Y también una dorada de buen tamaño ahí por ahí. Una pesquerita muy variada, muy variada, muy buena, pesca bueno. Todo piezas de... Deporte, son de todas deporte. Deporte. César Bustelo, pasa por la mesa, por favor. Igual tenemos un cupo de sargo breado. 2, 4, 6, 8... ¡Uy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, faltan 8. Dos. Esto es una pena, ¿verdad? Porque una pena. Buscar sargos breados no es fácil. Y me queda uno, me queda dos. ¿Qué es lo que, cómo lo plantearías tú eso? Y yo hice un cupo en el europeo. Aquí hice un cupo de breados. Y cuando... Si hay es un año que hay, casi todas las señas buenas suelen aparecer. Pasa que sí, ¿verdad? Que los días de campeonato con tanto ruido de barcos... Claro. Pero bueno, pero sí que salen a veces. Muy buenas piezas todas. Vemos también un par de congrios aquí que no entran en cámara, pero sí que sí, quedarán, sí, darán peso seguro. Sobraos. Sí. El pequeño más de 2,5 tendrá. Sí. Sí, sí. Me ha parecido ver una vidriada. Son dos doradas ahí, dos gemelas. Doradas, sí. No, tiene pinta que Xavi ha estado haciendo esperas, ¿verdad? ¿No? El lentón, las doradas, ¿cómo lo ves? Xavi es un todoterreno, sí. Habrá hecho en cada momento lo que tenía que hacer, seguro. Habrá pescado en la orilla, habrá pescado a la espera, al acecho. Ahora que venga y que nos cuente un poquito. Sí. Le vamos a obligar. Bueno, sí. Nos aseguró que se iba a pasar. Realmente le he pedido que esté mañana más tiempo aquí con nosotros en la mesa, pero si le podemos pillar ahora... A que nos cuente, va a ser seguramente muy, muy ilustrativo para todos. Estamos reseteando. Muy bien, son pescados, todas piezas muy buenas. Pescados de peso, una pescada buena, buena. Todas válidas, todas las piezas válidas. De momento 17 piezas, nos quedan ahí
unas cuantas. También es válido ese sargo. Tenemos dos corvas también y dos doradas. Qué bonitas las doradas. Muy guapas. Muy bonitas. Muy bien también. Los dentones aquí se pescan de muy buen tamaño, ¿verdad? Sí. Mira, Óscar Cervantes, que va con él, ha fallado última hora, última bajada, uno de 8 kilos, dice, de 8 o 9 kilos. Eso lleva un disgusto el pobre, lleva un disgusto. Y sí, se hacen muy gordos aquí. O sea, hay menos cantidad que en mi zona, pero los hay de 12 kilos aquí. Bestias, bestias. 12 kilos. Sí, se hacen muy grandes aquí. Qué bichos. Y mañana, ¿va a haber diferencia en cuanto al tipo de pesca que hay que hacer? ¿La zona es diferente? Mañana yo pienso que se cogerán menos peces, pero puede ser que salgan pescados más bonitos. A un pargo bonito, borriquetes gordos. Es una zona quizá con menos pescado, pero... Menos piezas, normalmente el agua es más sucia y eso hace que el pescado llegue a crecer más. Entonces, si da un poquito las condiciones, mañana puede ser un pescadito bonito de eso, de pargo, corvina. Estupendo. Bueno, pues no he podido ver cuántos puntos ha hecho Xavi. Vamos a ver si subimos para allá. Bueno, está en la cuarta posición. Xavi Blanco con 56.020 puntos. Xavi. Vamos a pedir a Xavi que se acerque por aquí. Después de hacer la foto con esas preciosas doradas, que se pase por aquí. Después también de firmar el acta. Y con el dorsal, a continuación, dorsal número 13, tenemos de la Federación Valenciana a José Manuel, creo que es Torres, ¿verdad? No, Juan Manuel Torres, Agulló. Torres. Otra joven promesa. También muy, muy buen pescador y ha hecho una pescada. Estamos viendo ahí esos sacos. Hay un borriquete ahí muy, muy bueno. Muy bueno. Y un real. Hay un real aquí también. También, sí, sí, muy bueno. Dos gallinas, mira, dos gallinas. ¿Cuáles son las, perdona, las gallinas? Las gallinas caproch, que le dicen. Sí, el cabracho. Cabracho. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Que aquí tenía anotado que hay dos especies típicas, son la escórpora y la rascasa, que le decimos. Exacto, exacto. El rascacio. Que no veo bien, no sé si son los que ha cogido. Esto para los que vimos la retransmisión del Mundial de Cerdeña este año, recuerdo que era el capón. Son dos especies diferentes. Son dos diferentes. O sea, son las dos precisamente de las que estábamos hablando, sí. ¿Verdad? Muy bien. Rascacio y... Pues ahí hay otros cabracho. 1.000 puntos. Muy bien. Recordemos que Luis es Luis el pescatero, como me lo han presentado a mí. Es un experto también en especies. Así y el que, más pesca coge de todos. Eso seguro, no lo dudo. ¿Dónde está Xavi? Que se nos ha escapado. Se nos ha escapado por la puerta de aquí. Ahí viene, ahí viene. Sí. Bueno, Xavi, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha ido el día? ¿Qué tal? ¿Has encontrado el agua, el pescado? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, la verdad que en la primera marca que he tocado tenía ahí un montón de vida y he bajado y estaba como el Serengeti, no había nada. Y digo, pues nada. No había nadie. Nadie. Y nada, dos bajadas para darme cuenta y cambio de zona rápido y ya poco a poco pues... ¿Te ha hecho cambiar de estrategia? No. Una distancia de unos 200 metros.
Ya sabes tú que aquí en Cádiz hay piedras que están concentradas y otras que se quedan muertas. ¿Y en qué fondo ha pasado tu pesca? Casi la media te diría de 17 a 21. Ah. Una cosa así. Ah, muy bien. ¿Y el agua estaba buena? ¿Te la pide? Iba a tramos. Había muchos tramos que tenía muy poca visibilidad, de 2 a 3 metros. Y después, más afuera, he encontrado agua más limpia. Eso sí, con un poco de termoclina y agua más fría, vale, pero más limpia. Y bueno, y para mañana, mójate un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Para mañana es parecido un estilo hoy. Se tiene que pescar, Samu, ya sabes tú. Y nada, a ver si por casualidad se me aparecen los ballestas, como a mucho, pero bueno. Bueno, pues nada, que tengas mucha suerte mañana y nada. Muchas gracias. Seguimos con la pesquera de Juan Manuel Torres Agulló. A ver. Ah, tordo que no le entra. Ah. A ver, aquí hay dos especies diferentes, cabracho y gallineta. A ver si dan las dos. Casi, rascacio. Ay, rascacio no le dio el peso. Hurta válida. A ver, problemas con el pesaje. Una bonita dorada y un congrio que sí es válido. Bueno, una pesquera de Juan Manuel Torres Agulló, colocándolo en décima posición con 45.000 puntos. 45.872 puntos. ¿Cómo se sube esta arriba? Ah, ya está, ya está, ya está aquí. No, no, para subir, pero ya está. Vale, vamos. Este ya tengo. Este es el primer nacional. Me ha chivado Samu, que es el primer nacional de Juan Manuel. Y ha hecho una muy buena pesca. Otra promesa que está brillando en este campeonato. Vamos a pesar esos borriquetes, a ver si hacemos el cupo. Bueno, queremos pedir disculpas por la conexión que en algún momento se ha cortado, pero no podemos pedir disculpas por la temperatura, que no la podemos controlar. Lástima, si se puede cerrar aquella puerta, igual está entrando mucha el sol directamente a la espalda de la gente, ¿no? Si se puede. Muy buenas piezas todas. Vale, los borriquetes son buenos.
Tenemos 15 piezas válidas. Ahí tenemos una Maragota que entra muy justa. Voy a aprovechar también este momento para agradecer nuevamente a los organizadores del evento. En concreto, hay que reconocerlo a la Federación Andaluza, que tanto Pepe como Moy se han dejado aquí la piel para conseguir dinero, primero de donde no lo hay, para que este evento pueda tener lugar. El Ayuntamiento de Cádiz se ha volcado con la Federación y gracias a ellos tenemos estas instalaciones. Y luego hago extensiva este agradecimiento, lo hago extensivo a todo aquel que está implicado en alguna federación, porque recordemos que somos todos voluntarios, todos los que estamos aquí lo hacemos por amor a este deporte, para que esto pueda seguir adelante. Vale, hemos acabado la pesada, en concreto tenemos 26 piezas. No se equivocaba Samuel cuando decía que Juan Manuel es una promesa. No es una promesa, sino ya es un gran pescador. Muy bien, pues a continuación con el dorsal número 14. Vamos a pesar el saco de Miguel Puga. Perdonad, tengo aquí nuevamente una confusión, disculpadme. Vamos a pesar el dorsal número 15. Pero sobre la mesa tenemos el 15, no sé, ¿hay alguna confusión? ¿Dónde está el 14? El 14 debiera ir antes que el 15. Miguel Puga ha presentado peces, ¿verdad? Sí. Sí. Ya está finalizada. Vale, perfecto. Pues vamos entonces a pesar ahora el saco del dorsal número 15, que es Raúl Astorga. Espera. Dale, ahora. Raúlito, otro clásico ya veterano, aquí andaluz. Que ha debido haber algún problema con la puntuación de Miguel Puga y por eso estamos todavía con el dorsal número 14. Se están corrigiendo algunas piezas que posiblemente se hayan introducido erróneamente y se está corrigiendo. Ya, ahí tira. Estas están vacías, a la basura. No. Ah, ¿no es basura? Bueno, tenemos también una serie de colaboradores que han participado en este campeonato, que están en el cartel, que por cierto, el cartel del campeonato es una preciosidad. Si quieres lo comentamos en este impasse, Tomás, Samuel. Tenemos una preciosa fotografía de Cádiz. De la caleta. La caleta, ¿verdad? La caleta de Cádiz. Preciosa fotografía. Tenemos en portada, en primera plana, Almudena Calvo, que es una pescadora y apneísta de la Federación Cántabra, que como sabéis, en este último Mundial de Apnea ha hecho nada más y nada menos que 250 metros nadando en una piscina olímpica, bajo el agua, sin respirar. Son cinco veces. Cinco veces la piscina olímpica, una barbaridad. Ha batido el récord absoluto, el masculino y el femenino de España. Es una increíble. ¿Cuánto está el del mundo? ¿Lo sabemos? Sí, pues también es de este año el récord CEMAS, estoy hablando de memoria, pero está en torno a los 300 y pocos metros, que no está nada mal. No está nada mal. Hostia. Así que, además, creo recordar que ahora mismo en dinámica, con aletas, sin aletas y con vialeta, los tiene la misma persona.
y en un campeonato logró hacer en las tres modalidades la misma distancia. Hostia. Cuando con aletas puedes hacer bastante más que sin aletas, ¿no? ¿Con sin aletas hizo lo mismo? Sin aletas también, la misma distancia que con aletas. Una auténtica burrada. Hostias. Pero lo de Almudena es estratosférico, es increíble, estamos súper orgullosos. Yo de creo ella. Que no me hago ni una. Sí, seguro que sí. Nosotros que estamos iniciándonos, seguro que tú con tu capacidad y unas pequeñas pautas para iniciarte serías muy buen apneísta. Todos los que están aquí serían muy buenos apneístas. Es más, yo me inicié en la apnea y prácticamente he dejado la apnea por la pesca. Aunque bueno, yo soy un dominguero de pesca, siempre me ha gustado salir a pescar los dos peces para llevar a casa a comer, pero empecé en la apnea pues para ganar en confianza, en seguridad. La verdad que me ha enamorado. Pero seguro que llevas buenas aletas. ¿Cómo? Que seguro que llevas buenas aletas. Sí, claro, en pesca hay que llevar buenas aletas, por supuesto, efectivamente. Pues sí, yo recomiendo a todos los pescadores, a todo el mundo en general, que haga un curso de apnea, porque se aprende mucho de no solamente de la seguridad, la fisiología, conocerse uno a sí mismo, la capacidad de relajación que entrenamos mucho, que viene de maravilla para la pesca. Bueno, ya estamos de nuevo, no quiero irme por las ramas, vamos a pesar a Raúl, que también vemos que tiene buenos borriquetes, buenos sargos breados. No olvidemos hidratarnos, sobre todo a los competidores, que aquí hace mucho calor. Le falta un borriquete para cupo. Ah. Qué pena. Vale, tenemos 16 piezas válidas. Un aplauso. Bueno, a continuación con el dorsal 16 vamos a pesar el saco de la Federación Gallega que corresponde a Ricardo Ramón González. ¿Ha pesado ya Santi? ¿Santi ha pesado ya? Ah, el teléfono, coño, es el teléfono. Que está viendo, pensaba que eran los puntos. Un aplauso, por favor, para Ricardo. Tenemos. Tenemos a Ricardo padre y a Ricardo hijo. Ricardo nos ha estado echando también una mano para montar el streaming. Así que desde aquí le trasladamos nuestros agradecimientos. Este también es un clásico ya veterano. Y aún el tío está ahí dando caña. Buen saco. Buen saco. Bueno. Siempre se ha dado muy bien esta zona él. Siempre. Ahí lleva una treintena de peces, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ahí estamos viendo en esta imagen. Uy, qué ranchito más bueno de sargos ha hecho. Muy buena de sargos. 6, 8 cupos y le entra todo de sargos. Sí, y tienen buena pinta, ¿verdad? Tiene una enrocadita esa de sargo buena. Sí. Los 10 borriquetes también, 2, 4, 6, 8, 10. Va a haber dos cupos ahí, sí. Sí.
36 peces. No. Sí, 36. Vaya capacidad para contar que tienes. Cupo de borriquetes. Qué pescadaza. Muy buena pesca. Si le entra todo, se pone segundo, seguro, seguro, seguro de calle. Ah, ha roto el cupo. Qué pena. Qué pena, por esa pieza no ha hecho el cupo de Sargos. Buen ojo ha tenido Ricardo, ¿eh? Y ese por poco. Ahí, a ver la salpa si da. Sí, sí quedará esa salpa. Uy, por 4 gramos, muy bien, muy bien. También, congrio válido. 34 piezas, nada más y nada menos. Fuerte aplauso. Ricardo se coloca en la sexta posición. Bueno, y ahora, pues con el dorsal número 17, tenemos a Santiago López Cid, de la Federación Asturiana, que tendrás que abandonar, no sé si te vas a quedar ahí, pero tendrás que controlar tu pesaje. Ahí estamos viendo 1, 2, 3 sacos, ¿no? Dos sacos. Santi sí que es veterano ya, veterano. Veterano. Creo, si no me equivoco, 6 veces campeón de España. Creo que 6 veces campeón de España. Lo de Santi es alucinante. Como iba a venir aquí a hablar con nosotros, preparé un poco su currículum y es 19 veces campeón de Asturias. O sea, es que son 20.
Continuamos con el dorsal número 18, Simón García García, de la Federación Murciana. Apenas, Samu, nos quedan cinco pesajes, seis pescadores quedan por pesar. Ya queda poco. A ver, quedan una pesada buena ahí. Bueno, aún queda una pesadita buena. A ver si aún varía la calle. Bueno, yo creo que al primer puesto no llegamos, pero para estar entre los cinco primeros hay un saco doble ahí, muy bueno. Vale, esta es una información para los pescadores. Mañana, por favor, ni agua ni hielo en los sacos, ¿de acuerdo? Y nos transmiten, Samuel, que precisamente ha sido Santi quien ha dicho que quiere ser pesado el último, que no debe, como representante en este caso en la mesa de los pescadores, que no es correcto, no deberían llevar hielo los sacos, y él se ha puesto como ejemplo para ser el último en pesar. Tiene buenas piezas, ¿verdad? Sí, tiene una pesquerita buena, Simón. Lleva un tordo ahí que es como un camión. No, el tordo este. Sí, eso es un lo de antes, un burro, le dicen aquí, un janco. Hay un janco. Como antes, sí. Lleva un janco, una salpa, un berruato y lo último, no lo veo bien, ¿un picudo o una salpa? Puede ser una salpa, ¿no? O ¿una salpa grande o un picudo? No, es una, sí, lo grande de aquí es una picuda, picuda. Un sargo picudo. Y lo de allá una salpa, sí. Vamos a pesar esa hurta. Sí queda la cosa. La grande seguro, ¿no? Sí, la pequeña seguro, también, la ¿no? La otra yo creo que también. La salpa la que... Y el janco y... Está más justillo, ¿no? Sí. Eso es un berrugato. Un berrugato. Nah. Buen picudo, ¿no? Buena pesca de Simón. Con el dorsal número 19 de la Federación Canaria, Francisco Martín, va a proceder a pesar su saco. Presenta un saco. Un saquito, Fran. Fran, que hace un par de años en el campeonato de Tenerife tuvo un accidente en el talón, le cortó con la hélice del barco y se ha recuperado muy bien. Fran, ¿cómo estás del talón? La verdad que hizo una avería buena en el talón. Eso nos recuerda que tenemos que tener extremada precaución los que somos barqueros con los pescadores, ¿verdad? Sí, totalmente. La barca, cuando no sabe dónde está el pescador, el motor siempre embragado. O sea, en punto muerto, nunca embragado. A mí ya me pasó una vez también, me quitaron la piel del talón y
mi barquero, y fue de chiripa. Si no, me parte el tobillo. Es una lástima, y también ya no solamente los barcos propios, sino otras embarcaciones. Recordemos que todos los pescadores, no solamente los pescadores, todo buceador tiene que estar debidamente señalizado y es obligatorio llevar una boya que no debemos, de la cual no debemos separarnos más de 25 metros, y además ninguna embarcación se debería acercar a 100 metros de esa boya. Pero aún así hay que tener muchísimo cuidado, porque las boyas muchas veces yo reconozco que no se ven lo suficiente, porque de un barco, o sea, como esté pegado ante el viento y haya luz de frente que te delumbre, las boyas muchas veces no se ven. Hay que tener especialmente cuidado. Cuando se oye un barco hay que tener 1000 ojos en la cabeza para subir. Más esta zona es de mucho tránsito de embarcaciones, ¿verdad? Toda esta costa. Bueno, está, pero mi zona, que es muy turística, Baleares también, son sitios que hay zonas que no se podía pescar. Es imposible en verano. Por el ruido, ¿verdad? También. No, y ¿no? Por el ruido, ¿no? Porque sí. te pasan por encima. La incertidumbre de si te sabes. Yo no en, sabes la zona, si te en la zona de Javia, o sea, ahora no puedes ir, es imposible ir a pescar. Imposible, te atropellan seguro. Bueno, renovamos el pesaje. Vale, estamos con el saco de Fran. Estos borriquetes están como más blancos, ¿no? Que los otros. Porque ya es muy tarde el pesaje, está ahí sin hielo y el pescado sufre mucho. Esto puede penalizar al pescador, ¿verdad? Pesar de los últimos. Sí, seguro que unos gramos pierden, seguro. Y por eso se hace un sorteo antes del inicio del pesaje, para iniciar en un número aleatorio, para que no haya preferencias, ¿verdad? Y mañana se pesa por el último clasificado, el primero en pesar, y el último, el primero en quedar hoy. Eso es, a la inversa. A la inversa de la clasificación. Uh-huh. Estamos viendo que la primera posición de David se mantiene, ¿verdad? Sí. Tenemos a 11 piezas de Fran. Y con diferencia, David con mañana... Diferencia, sí. Lo tiene bastante bien. Aquí vemos dos sacos. Un aplauso también, por favor, aquí para Francisco Martín. Gracias. Óscar Cervantes, por favor. Dorsal actual, número 20. Actual campeón del actual mundo. Campeón de Europa. De Europa, campeón actual y subcampeón del mundo. Subcampeón del mundo, efectivamente. Subcampeón individual y por equipos. Por equipos, sí. Y en Italia, donde les duele. Sí, qué pena ser subcampeón del mundo por equipos fue. Pero bueno, ya los cogeremos. Seguramente. Vemos que tiene una buena pesca. Ha hecho, ¿verdad? Ahí casi el cupo de sapos. Decir que en la última bajada ha fallado un dentón de 7-8 kilos. Le voy a comprar una Diana. Tenemos una morena que se va a pesar en primer lugar. Que da el peso, por poquito, pero da el peso. Sí. Tenemos esa especie. Un congrio que sobrepasa los 4 kilos perfectamente. Otro congrio. También es válido. Vamos a pesar los borriquetes. Bueno, borriquetes de buen muy peso. Buenos. Sí. Todos por encima del kilo, ¿eh? Sí. Y bueno, sí, los más pequeñitos. Por hablar. Bueno. Son puntos esos pesos. Muy buenas piezas todas. 11 peces, 25.000 puntos. 11 piezas, efectivamente. Casi 30.000 puntos con 13 piezas. Y nos faltan por pesar todavía. Vamos a ver el cupo, cupo de sapos. Ha hecho cupo de borriquetes.
Son pesados también estos sí. sapos. Si ese último da el peso... No, serían 9. ¿Serían 9? Pero no da, no da, ya... Vale, vale. 8 sapos. Sargo picudo bueno también. Un parguito. Pargo bueno, válido. Y un brear. También 50.000 puntos va a hacer. Pues vamos a ver si vemos en qué posición se coloca Óscar. Noveno creo que era así. Novena posición. Estamos en el top ten. Muy bien. Vamos a continuación con el dorsal número 21. A continuación pesará Ander Vergara de la Federación Vasca. Qué buen samonete. Sí. ¿Es un salmonete? Sí, una, ¿no? Un sí, salmonete sí, y una hurta. Una hurta, es verdad, sí. A dos cosas. En el otro lado hay una hurta. Un picudito que creo que no. Un picudito va a estar ahí. Un buen borriquete de ahí. Sí, 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 bastante gordo, sí. Falta Sergio Castillo y Santi. Eso es. Los borriquetes son buenos todos. Sí, pero lleva, no, creo que no lleva el cupo, ¿no? No hay cupo. Berrugatos, ha hecho 2, 4, 6. A ver estos. Y este es bueno. Dos fuera. Buah, 498. Se nos han quedado por 2 gramos. Igual a veces colocándolo en diferente posición. De la báscula, pues es. Lo pone en el centro, igual da más. Ahí va. A ver. No sé, se ha quedado fuera, ¿no? Lo están pesando otra vez. ¿Cuánto? ¿Cuánto dio? Entró. No. ¿Entró o no entró? No entró. No entró, no. Lástima. Ahí. Bueno, entró. Buen salmonete. Luis, un buen pescatero sin guantes. Ahí el tío rudo. Sí. ha dado el... Que gato con guantes no caza, ¿no? Como decía. Pero pinchan los peces. Sí. Muy bien, pues un aplauso para Ander, por favor. Bueno, pues esto se está acabando. Nos quedan apenas 2 pesajes. Vamos a pesar con el dorsal número 22 de la Federación Andaluza Local, Sergio Castillo.
Sergio, que es otro gran veterano, un gran pescador, que seguro que lleva una pescadita buena. Ahí creo que lleva una sorpresa. A ver, es muy grande ese... Buen morro ese, tiene. Sí, sí, sí. Sergio, mi arma. Buena pieza, la pieza mayor seguramente. Sí, ¿no? Seguramente. Del campeonato. Del día de hoy, a ver mañana, pero mañana, yo creo que es, quiero que es fácil que sea de la prueba. Uh-huh. Ah, están rompiendo saco porque de sacarlo de espalda. No hay manera de sacarlo de espalda bastante difícil. Se han rocado ahí. Han rocado, sí. Son los magos, los artistas de la intriga, ¿verdad? Sí. Estamos todos, ¿qué habrá ahí dentro? ¿Qué habrá? Bueno, bonito Mero, ese Mero sí. Tiene 15 kilos, 14 kilos por lo menos. El Mero bonito, bonito. También un montón de piezas, distintas especies. Lleva especies, lleva lisa. Debe haber cupos también por ahí. Ha tenido que tocar fondo y orilla. ¿Tú qué opinas? ¿Ese Mero se lo ha encontrado o ya le tenía visto? Juego con ventaja porque me lo ha dicho que se lo ha encontrado, pero... pero Sergio, raro que no tuviese marcado dos o tres hoy, para esta zona, porque conoce muy bien esta zona y... Ahí lo están descubriendo, menudo cabezón, buen bicho. A ver, gíralo. Ese tiene 15 kilos, por lo menos. Y de hurtas, perdón, de hurtas, borriquetes, tenemos probablemente dos, también cuatro, cupo. 6, 8, 10. 10 hay ahí. Hay uno ahí escondido, pero 10. Si dan todos, porque veo ahí medio un ojo, no sé si uno parece pequeñito. Sí, aquí donde da el sol. No, en medio de los tres grandes sí. Hay uno ahí. Sí, sí. Ese hay que pesarlo, sí. Bueno, y donde da el sol también hay otro ahí. Eso es pescado, una alegría cuando te encuentras en un campeonato. Hombre. En un campeonato en cualquier bueno, momento. En cualquier momento. Creo que es el pez por excelencia. Además, está redondo ese Mero. Es más ancho que largo. Sí, está gordo, sí. Hay una perspectiva desde la cámara, que la estamos viendo por detrás. Parece, que parece más pequeño. Sí, parece más pequeño, pero sobre pero todo muy, muy gordote. Sí. Pero es por el angular, de la sí. Cámara. Sí. Visto desde aquí, sí que tiene un buen cabezón. Igual después de la pesada podemos llamar a Sergio que se acerque por aquí y nos cuente cómo sí. Lo ha pescado. Sergio, empezad, por favor. Te pasas por aquí, Sergio. Sergio, mi arma. En terminar de pesar, pues te pasas por aquí. Mi arma. Ya no me quiere. Bueno, parece que se debe estar corrigiendo alguna puntuación, ¿no? Porque están tardando mucho. Nos quedan dos pesadas. Dos pesadas, Sergio y Santi. Y Santi. Esta y Santi. Sí, es verdad que contar que como anécdota,
el cartel, la primera vez en la historia de este deporte que se mete una mujer como cartel principal. La verdad que... Sí. Se está intentando, sobre todo en la sección femenina, está intentando hacer todo lo posible por fomentar este deporte. Y animaros a todos, a todas las chicas que estáis aquí, pero también a los chicos que intenten animar a las chicas a que se metan en la pesca submarina, que es un deporte que hay que fomentar. Pues sí. En este caso tenemos 7 competidoras, no está mal para ser un campeonato de España, pero podían ser bastantes más. Las que han venido está claro que son muy buenas pescadoras. No hay que perderle el miedo al ridículo quizá, ¿no? Porque al principio, pues si los principiantes pueden pensar, ¿para qué me voy a presentar si no voy a hacer un buen papel, ¿no? Pues todo lo contrario, cualquier experiencia es una ganancia. Yo creo que con los años ganaremos, porque está en auge entre las mujeres y cada año veo caras nuevas, que os fotre. Ya empezamos, o sea, hace 15 años, yo creo que Malén, la única que a lo mejor estaba en... Pero no iba a nacional, como tampoco había selección femenina nacional, no iban, pero vamos. Exactamente. En los últimos 8 o 10 años ha habido un... Recordar, por cierto, que somos campeones del mundo, eso sí, en pesca submarina femenina. Copando el podio en total, primera, segunda, tercera. Ahí sí que les dimos a los italianos. A las italianas, en este caso. Sí. Vamos a iniciar la pesada de Sergio. Vale, esos borriquetes que hay 10, hemos podido contar, prácticamente todos van a dar, seguro. Seguro. Además son de buen porte todos. Muy buenos. Dos kilos 700. Un kilo 728. Me extraña a mí. Muy buenas piezas, sí. Muy buenos argos breados. De más de un kilo. Se está pidiendo que se abra la puerta, por favor, para que circule un poco el aire. Muy bien. Pero ahí está pequeñito, pero quedará. Son pesados, sí. Los ballestas son pesados. Lo aseguro, hace 800 gramos como poco. También, fíjate que con 13 piezas ya tenemos, bueno, con 14 piezas, 28.000 puntos. Increíble. Y no hemos pesado el mero todavía. Le va a dar el tope de 10.000 puntos seguro. Se va a quedar en 52.000 puntos por ahí. Mira, podemos recordar ahora que las especies del grupo 1, pues los borriquetes, los mules, los argos, se pueden pescar hasta 10, pero en el caso del mero, grupo 2 solo se puede pescar una pieza. Una pieza. Vamos a pesar el congrio ahora. Pesa también. Mero, bueno. Y ahora el rey de mar. 15, 400. Venga, va. Venga. Más. 16. Están colocando el mero en la báscula. Apenas cabe en la bandeja. Un segundo, no muevan. Vamos a conectar la cámara para que se pueda ver en el streaming correctamente. Ahí está, ese mero en la balanza. Buena pieza. Pasa los 15 kilos. Pasa sobradamente, ¿verdad? Los 10 kilos que serían la... Sí, pero la báscula queda hasta 15 kilos. Ah, claro.
O sea, pesa más de 15 kilos y necesitamos una báscula externa para pesarlo. Un dinamómetro en este caso. Que está muy redondo, Semero. ¿Eh? Por eso, de 15 kilos, pasa de 15. Pasa de 15 kilos, sí, sí, sí. Muy buena pieza. Aunque pase de 15 kilos, bueno, se va a pesar porque va a optar a la pieza mayor del campeonato, pero los puntos que va a recibir como máximo son 10.000 por peso. También es una pieza. Una, y en 10.000 este caso, más pieza, más, más especie. Especie. Uh-huh. 11.500 puntos. Sino ahí está, vamos a pesarlo. 17 kilos 400 gramos. Vaya melón. Muy buena pieza. Es corto, corto, pero gordo. Vamos a hacerle unas muy buenas fotos a este. Sí. Ahí se ve muy bien lo gordo que es. Este sí que venía desayunado, comido, desayunado y cenado. Sí, sí. Muy bien. Un fuerte aplauso por esa extraordinaria pieza. De 3.000 puntos, octava posición. Sergio Castillo Castillo. Octava posición, ¿no? Muy bien. Y para finalizar la jornada de hoy, vamos a proceder al pesaje del dorsal número 17. Sergio, por favor, pasa por aquí, no te vayas. Santiago López Cid, de la Federación Asturiana. Por favor. Un aplauso para Santi. Vale, hemos invitado a Sergio a la mesa para que nos cuente cómo ha pescado esa magnífica pieza. No. Sí, Sergio. Ay, perdón. Sí, ¿no? Sí, Sergio. Ahora. Enhorabuena por esa magnífica pieza. Por gracias. Sí, ¿no? ¿Prueba? Sí, sí, perfecto. Enhorabuena. Cuéntanos cómo ha sido esa pesca. Bueno, ¿qué te cuento? El mero, por ejemplo, es la mero, pieza más... El mero porque ha sido el protagonista. ¿Lo tenía marcado? No, lo tenía marcado. Ha sido... He empezado en tierra, no me ha ido bien, no he visto que había marcha y, bueno, luego cuando salió fuera, pues, coincidía con los compañeros, algunas piedras, ellos sacando pescado, y he decidido mirar algo fuera, a ver cómo estaba el agua, en 30 metros, y he bajado, estaba por el fondo acechando y se me ha levantado. Y con la velocidad que tenía, lo tenía a tiro. Le he pegado el tiro, se ha metido en el boquete. Creo que le has pegado un tiro bueno, ¿no? No. En el muñón. En la cola, en la cola. En la cola. A cogerlo, a pincharlo. Nada, lo he sacado el boquete. Lo he traspasado de nuevo y una bajada más para rematarlo y fuera. Sí. Enhorabuena. ¿Qué se siente? Bueno, tú sabes el subidón que es una pieza de esta. Sobre todo cuando vas mal, ¿no? Que, bueno, sabes que, bueno, por lo menos esto te va a alzar un poquito más, ¿sabes? Sí. La verdad que estás ahí, te has colocado octavo a 53.000 puntos y muy bien, Sergio. Bueno, a ver. Mañana hay que pescar. David se ha disparado un poco, el resto... Tiene mucha diferencia y, bueno, David esta zona de mañana la conoce muy bien, lo va a hacer bien. Pero bueno, habrá que luchar por el podio. Seguro que lo haces muy bien. ¿Cómo lo tienes para mañana? Bueno, no sé, porque viendo lo de hoy... Se ha pescado mucho, ¿verdad? ¿Tú qué dirías? Que bastante, ¿verdad? ¿Hoy? Sí. Yo por mi parte, hacía un pichado. Por la parte, sí, creo que por lo general todo el mundo ha cogido pescado, tanto en tierra, los que han pescado fuera, sí.
Ha sido, y mañana, bueno, la zona puede dar más o puede dar menos, según qué tipo de pesca hablante. A ver, jugársela, a ver la visibilidad. ¿Jugársela también o no jugársela? Ya hay veces que hay que arriesgar todo. Hay que arriesgarlo todo. Me lo dijo un gran compañero nuestro. Sí. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a ver cuál la pesada del último competidor, gracias, de Santi López, que lleva unas cuantas piezas ya pesadas, en concreto 19, con 19 piezas, 33.000 puntos, 35.000 puntos con 21 piezas. Un muy buen sargo picudo tenemos ahí. Tenemos también, entran en pantalla una morena y un congrio. Esa maragota. El sargo picudo pequeño quedó fuera. Bueno, la morena tiene un peso de más de 2 kilos, evidentemente. Y los congrios también van a ser válidos los dos. La última pieza, que es otro congrio para hacer el cupo, que también es válido. Con cual, 28 piezas en total, 53.000 puntos. Santi se ha colocado en octava posición. Muy bien, pues ahora tenéis en pantalla la clasificación provisional. Podéis, estamos, sí, me piden que, eso es, que hagamos la fotografía primero. Tenéis la clasificación provisional. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto, pero ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales,
a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.